¿cómo estás? ¡Hola! ¿Qué tal, mi linda gente? ¿Cómo están? Paul, pondrás esos enfoques conmigo, verás. ¡Hue puta! Cada vez que yo hable. ¿Sabes, Jonathan? Jonathan, sal de ahí, ya. Ya están hartos de ti, ya no te quieren. Ya la gente. Era gracioso los primeros capítulos, dijo. Los primeros 5 veces eran graciosas. Bueno, mi gente linda, ¿cómo están? Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. Hola. Gracias por estar conectados en un capítulo más de Hueveando. Bienvenidos a todos. El día de hoy no nos encontramos en el set normal, que es mi cuarto. En el set 1. Es tonto porque es algo evidente, ¿no? Es tonto aclarar algo que es evidente. No estamos aquí. Por si acaso, no estamos en mi cuarto. Por si no se han dado. No, hay gente que lo escucha nomás. ¿Serio? ¿Serio? ¿Solo nos están escuchando? Para la gente que nos está escuchando, hola. Hola, amigos, ¿cómo están? Si están conduciendo hola. Y solo están escuchando y no viendo el video. Besitos. Estamos en otro lado en este momento. Imagínense el set que ustedes les dé la gana. Estamos, hueputa. En el set del Chavo, vale verga. Ya, vale verga, estamos en tu módulo. Paul, ponte ahorita. El set del Chavo. Pon el set del Chavo, Paul, atrás. Paul no está acá con nosotros porque no estamos en Santo Domingo. Pero igual va a editar. Pero va a editar. ¿Oíste? Y se va a joder porque no tiene ni puta idea de lo que estamos haciendo. Sí, bueno, le van a llegar, lo peor es que en este video le van a llegar tomas de dos cámaras. Le va a llegar esta toma. Y esta toma. ¿Es Yali? ¿Sí? Sí. Bueno, de verdad, gracias por estar conectados. A la gente que está viendo, hola. Que le lleguen dos, no vas a saber qué hacer. Ahí te la mitad del video solo con esta y la mitad de... Toma tu mezcla, ahí está tu toma verga. Tu mezcla de la verga. No me pagan lo suficiente. Interactuado, sí, ahí está. Mi gente linda, hay una toma también del zapato. Paul, si no la has puesto, si no ven una toma del zapato... Paul, vales verga. Vale verga, Paul. Paul, verás que te estamos dando tomas del zapato. Estamos, hay un momento chévere que estoy haciendo un movimiento bien con el zapato. Una aérea. Una aérea, sí. Bueno, mi gente linda, capítulo 27. 27, oye, qué alegría otro capítulo más, sí. La verdad. Ojalá no se dañe el audio o el video, porque siempre que salimos pasa algo. Sí, siempre valemos verga. Solamente sí. Comprando no se dañó. Sí, 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 tiene suerte ese cara verga. Bueno, si algo llega a pasar mal, la culpa es de Pico. Pico es el que nos está ayudando el día de hoy a hacer la de Paul. Nuestro lindo Pico hermoso. Tiene más cosas que tú, Paul. tiene muchas más juguetes, Paul. De hecho, tú no tienes juguetes, Paul. A ver, pero bueno, ese no es el tema de hoy, ¿verdad? ¿Cuál es el tema? ¡Ay, tenemos invitado! ¡Claro! Pues estamos acá, pues. Claro, en la casa de él, ¿no? Estamos en la casa del invitado. ¡Oh! En el estudio de los invitados. Mira, hay premios ahí. ¿Qué será? ¿Será que es futbolista? ¿Será que es atleta? ¿Quién sabe? ¿No puede ser político? Algún día. Alguno que quiera hacer campaña y que dice, vamos, invítenos, chicos. Invítenos al podcast, porque hablemos de la vida. Si algún día ven un político, es que sí que nos pagaron bien. Y espero entiendan que nosotros vivimos también de dinero. YouTube no paga lo suficiente. Si algún momento tenemos un político aquí a hablar... Es porque saben que fue por eso. Pagó espero bien. Nos acepten ese capítulo y ya. Por favor. Y más, miren. ¡Jódanlo! Si quieren joderlo, jódanlo. No es canon, así como Broly antes de la película. Sí, no es canon. ¿Pasó? ¿Sabes qué pasó? Pero no tiene nada que ver. No es canon. Se sacó la chucha, no tiene nada que ver. ¿Quién es Broly? Si ustedes ven un político aquí, incluso háganse los locos así como que, ¡ey, qué bacán! Oye, ¿qué es ese man nuevo? Es porque saben que nos están pagando. Ustedes saben, háganse los cojudos. Háganse los cojudos. Pero bueno, vamos a continuar con este podcast, con este Hueveando que está muy bonito, muy especial, tiene historias muy chéveres. ¿Ya estamos acá? Sí, ya estamos acá otra vez. ¡Cámara 2! ¿Cámara 2? Pobre Paul, se va a sacar a la puta. Nexa, ¿qué es esto? Chicos, ¿qué les parece hacer miércoles de Hueveando? No, esto llega el lunes porque hoy está tiempo aún. Paul, escucha tu madre. ¿Tienes tiempo para hacer esta huevada? El sábado primero te hago llegar todos los videos. Yo me voy, pues. Yo le llevo. Sábado, maricón. Domingo, tienes que estar listo, te voy viendo. Ya sabes, papi, pilas. Ahora vamos para acá. ¿Sabes qué? Tú mira para allá, mira para acá. Ya, a ver. Tú mira acá, ¿cuál dices? Mi gente linda, tenemos un capítulo más para ustedes. El día de hoy tenemos un tema súper bacán que se llama... ¿Qué huevada me arrepiento de...? Ya. Pero para este capítulo invitamos a alguien, ¿no? Alguien que tiene muchas huevas que arrepentirse. Sí, yo creo que es el más arrepentido de toda la vida. Alguien que tiene muchas huevas que dice, verga, no debe haber hecho eso. No debe haber hecho eso. Verga, no debe haber hecho música. No, no mentira, haber, mentira. No debe haber escrito eso. No, mentira. Con ustedes, el grandiosísimo... Bien. O Diego Villasís, como lo... No te escuchas sin micrófono. No te escuchas sin micrófono. Cierra, cierra. También tenemos un baño, trajimos el baño, ¿para qué digo el camerino? Ahí está. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Pico, la cámara. ¡Pico! ¡Pico! ¡La cámara para Diego! Recuerda que la compró solo para eso. Eso, la cámara que compró Diego. La cámara que compró Diego y dijo yo que solo así. El pico que compró Diego. ¿Cómo estás, papi? ¿Todo bien? Gracias por tenernos en tu casa, la verdad. Sí. Sí, sí, sí. Sé que esta entrevista es por eso. Sí. No es una entrevista, ¿no? Como no es que estamos aquí, igual vale, ¿quién eres? Exacto, igual y cualquier rato. ¿Cuál es el ¿cómo se llama ese concepto? Hueveando. Podcast Hueveando. Ah, ya. O sea, hablas huevadas. Como en tus canciones, mamá verga.
Oh, bien que te he visto perrear. Sí, sí, sí. Y si hubiera estado así, Diego, mira desnuda. La tuya. Diego, mira. Sí, lo peor que Diego. Te pusieron en esta canción. ¿Cómo te robaron, Diego, y así? Ya, cámbiala. ¿A cuántas has Oye, antes me respetabas, cabrón. Ya no te respeto. No, pero digo, ¿qué pasó? Ya vi cómo trabajas. Ya conozco tu ambiente. No, cabrón, cuando conocí al Nexar. ¿Sí te pasa que hay gente que te respeta? Escúchame, qué bacano que haces. Escúchame, Diego. Qué increíble que eres. Yo sí, que era así. Yo ya los dos chivos. ¿Cuándo algo? Yo también me partí del puto la primera vez que te conocí. Bueno, ¿algo de comer? Claro, lo que sea. ¿Algo de comer? Sí, algo de... Qué bacán. ¿Algo lugar? Oye, ¿y tu canción? Espero que te vaya muy bien. ¿Y ahora qué te quieres? Vamos a verga, déjame dormir en esa cama, hijo puta. No, es que creo que nos llevamos bien. Ya es la confianza. Eso no lo adquieres con cualquier persona. ¿Qué te pasaba? Que hay gente que... Verse desnudos ha ayudado bastante. Sí. Sí. No, yo no he visto eso. Justo estábamos hablando de eso antes del video, ¿no? Las tonalidades de nuestros penes. Ah, sí, de ley. Que decían que es más oscuro que el piel. Piel. Normal. Debería ser al contrario, ¿no? Porque uno Ajá. es más. Se supone que esa zona no le llega el sol. Y mientras más morenito, más. Más morenito. Oscuro. Pero es solo arrugado. Claro, no, tiene morado. Tirado a negro. Tirado, no, negro tirado a morado. Ya. Oye, y eso no es chiste, cabrón. O sea, los que hemos visto. Es como esto. Sí. No, ya es azul. Medio tirado azul. Sí, es azul. Oye, ¿qué tiro con tu hueva que tiene la cabeza? Ah, es un detector de... ¿De qué? Dilo, ibas a decir. Yo sé que dilo, pues, maricón. Iba a decir maricones. Dilo, pues, maricón. Pero se ahueva las cancelaciones. Uno del público. En su casa. Te leí a alguien que estaba sentado en el medio de la tele. No, yo no. Los que están viendo en el teléfono. Los que están viendo en el teléfono así. Uy, tú eres maricón. No, tú. Así, tú. Ay, mami. Mami, venga a ver algo. Oye, pero siempre había querido uno de estos. Sí, está chato. Está cool. Le estaba contando la historia al Nexar de cómo conseguí. Una estupidez. ¿Cómo? El bobo este lo dañó. Esto no es del este. Sí me di cuenta. Ajá, esto valía 25. Y se me rompió. Y el radar. Y los auriculares valieron como 200. Y dañó los auriculares de 200 para... Y ahora vale 225. Ahora vale 125. En lugar de comprar otra huevada de 25. Ah, sí. Qué estúpido. No había. ¿Por qué no te respeto? Ya no había. Ay, ya no había. Maricón. Te lo juro, ese man... ¿Qué? ¿Lo firma Vegeta? ¿Cómo se puede acabar eso tan rápido? Plástico de 25. No. ¿Cómo se puede acabar? ¡Tú quieres uno! También quiero uno. Un rojo. Sí. Era un pana que es medio calvito, vino. El braco. Se pone cabrón y yo digo... Napa. ¿Podemos poner una foto del braco? Ya, pero... Y de Napa aquí. ¿Tienes con el radar? ¿Qué? ¿Tienes con foto con el radar? No se dejó. Entonces sí se parecía. Esa de que tú dices, no me pongas. ¿Sabes que sí te parece? Porque sabes que sí vas a caer. No. Se puso y luego yo hago así. Y se quitó. como Marlon cuando él quiere tomar la foto con la camisa de PSG. Ah, sí. Adjunta foto de Marlon de PSG. Ahí tenemos a Mbappé. Napa, ¿no? ¿Y tú, Napa? Napa. Ahí me pasa la foto, pues, porque necesito. No sé quién es. ¿Cómo será el huevo de Mbappé, no? Negras. Creído. Caro. Creído. No sabe llevar con los huevos de Messi. Mejor que el de Messi. Según él. Pero según Mbappé. Según Mbappé. Oye, ¿puedo robarles agua a los enfermos? Sí, dale. Ahí ya ven por qué no respeto. Verga. Clasista. Tonto de mierda. Estaba así. Le da la vuelta y le hace palito. Estaba así. Es que no subí el agua, cabrón. Pero mira cómo estabas, así. Ah. Micrófono. Ay, perdón. Ya. Para que tengas micrófono, ¿no? Ahora, entonces, imbécil. ¿Dónde está tu radar? Ya lo botaste ya. Te atrás. Ya, entonces dices que fue una buena compra, ¿no? Sí, $25. Yo creo que es muy, muy chévere porque ahora ya te puedes comprar las cosas que querías y de niño no podías obtener. Porque éramos pobres, obviamente. Sí, sí. Y ahora sí. Todos somos millonarios. Con honor me compro. Pero tal vez tendría más plata si no gastara en huevadas, cabrón. Esa es otra. Oye, ya podemos iniciar con el tema. ¿Alguna huevada? Por ahí va la cosa. Una pendejada que te arrepientes de haber comprado. Que esté aquí en el estudio, por si acaso. Por ejemplo. Algo que digas, verga, compré en verga. En los premios. Lámpara. El premio. Lámpara. Ese premio de la verga. Ni que fuera, te mentiras. Después sí me lo gané. Ni que fuera qué ibas a decir. Alguien por ahí debe comprar. Alguien por ahí.
Debe comprar premios. ¿Que compre premios? ¿Quién compra premios? No sé, papi, tú sabes. No, no sé. ¿Alguien debe comprar? No, sí, sí me los gané, honestamente. Cara. ¿Todos? ¿Sí? Fue, claro, los compré con dinero honesto. Qué pena. A ver, vamos recto ese. Eso. No, pero a ver, el tema de hoy es cosas de que te arrepientes. Haber comprado. Puede ser comprado, ¿no? Igual puede ser de la vida. Chuta. Alguna hueá que hiciste o no hiciste. O sea, ¿sabes de qué me arrepiento? Casi no soy de arrepentimiento. Así como que trato de ya. Pero una cosa que sí me arrepiento es a veces lo imbécil que he sido con los papás de mis exnovias. Te lo juro. O sea, fue un cambio muy fuerte. Sí, sí, cabrón. Es que te lo juro que hay cosas así como que... O sea, tú me dijiste el tema. Sí. Y lo primero que me vino a la cabeza fue eso, un día que... Ay, a ver, cuéntame. Sí, sí, cuéntame, entender. Si los suegros están aquí, los ex suegros están aquí. Solo imagínate eso ya. Bien si se arrepiente. Un ex suegro me encontró en el closet de. Sí, afuera. Afuera, una de las 10 chicas que estaban aquí. No. Acaba de reír. Dos sonrieron. Una se sonrojó. Y uno dijo, se verga. No sabemos cuáles. A ver. Es algo que sí me arrepiento porque es como que yo le decía a mi ex novia que me presentó a su papá. Ajá. Y ella decía, no, es que mi papá es bravo. Y yo decía, puta, pero algún día va a tener que conocerme. Claro. Y yo decía, va a llegar ese ¿para día. ¿Para qué? Va a llegar ese día. No sé, es que estábamos en una relación de esas de veras. Ah, ya, en serio. Tenía que. O según tú era de veras y según sí. Ella era culeo serio. Ya no estás con ella, ¿no? Nah. ¿Tan de veras no era? Tan de veras. Ahora entiende por qué la man decía, no. No, muy pronto. Madre, acabas de abrir algo que mi psicólogo cerró en 15 sesiones. 15 años. Ya. No, pero cuenta, ¿qué pasó? ¿Cachas que yo decía, hijo de puta, me voy a conocer con este man que mi novia le pinta como rayado? ¿Ya? Y chucha, claro, porque como siempre... si hubiese sido que, hola, ¿cómo está? Buenas tardes. Uh-huh. ¿Sabes cómo fue, cabrón? Llegó un día y abrió el closet así. Y yo estaba ahí así. Chucha, te lo juro. Hola, señor. Fue hecho verga. Fue una de las veces más horribles de mi vida. ¿Cuántos años tenías? 20. ¿Tienes ahorita? No, tengo 26. Tú tienes 26, ¿no? Sí. ¿Tú? También 26. ¿Tú? Buena 25. Edad. Oye. No parece, ¿no? Él. Sí. Creo que tiene más cosas que repetirse de nosotros. Sí, y a menos edad. De ahí... A ver, pero no entiendo. ¿Por qué chucha lo conociste en el closet? ¿Qué parece? Porque llegó el man y como la man decía, ay, es que él es... Pero es que eso es muy rayado, típico, él es rayado. Las chicas siempre dicen que los papás son... Ay, sí, pero por eso digo, me arrepiento de haberle hecho caso, ¿cachas? Ay, ay, ay. Porque dijo, guárdate en el closet. ¿Por qué? Ah, yo pensé que le habías pegado a algún suegro, pues, mamá. No. Verga. No. Me arrepiento de haber sido como lo haré con mis suegros. Me encontré en el closet. También una vez, suegros, sí. Una vez también fui borracho. Hijo. Donde un suegro mío. Ah, entonces tú has sido verga. Sí, fui imbécil, así... Es que fui imbécil, ¿verdad? Creo que voy a confesar algo. Ojalá no esté viendo esto. No, tranquilo. Pero sí estaba borracho. Yo negué que estaba borracho. Porque estaba... Yo. Bien. Estaba en la verga. Y cometí un error, cabrón. O sea, era un error. Cálculos. Ya. Fui al Mr. Joy y tengo un fetiche. Me gusta el Mr. Joy a... Ir borracho al Mr. Joy. Es chévere, imagino. ¿Y masturbarte yo qué? No. Qué raro fetiche. No, o sea, a ver, era la zona de niños. O sea, así. me la zona de niños. No, cabrón. El manager, Diego. No. No, cabrón, solo ir y jugar así. Ay, ay, chévere. Nunca he jugado en eso, tú. Con los niños, no. En Santo Domingo no hay eso. Santo Domingo no hay. Ah, no entiendes. No. Hay un pollo Gus. Tenemos un Gus. Dos, como seis tías. Sí. Seis días sí hay. Y Bugatti hay. Dos calles. Y dos calles bien hechitas. Cada dos cuadras un Bugatti. Además, hay más Bugatti que calles. ¿En serio? Sí, no sé por qué. Seis. Pero yo me gusta ir así a chilear. Es más, tengo un gustito que me gusta ir con biberón. Pongo vino en un biberón. Mamá, verga, eso es muy pederasta de tu parte. Sí. Es una zona de niños con un biberón. No es nada raro. Oye, en serio, suena raro. Sí. Solo es para que no me pelen el mazo por entrar con trago. A ver, ¿y tú crees que va? Yo, o sea, no estoy pensando sucio. O sea, un biberón. Se te hace súper común entrar con un biberón. Un biberón. Obvio, es muy normal. Es que, no sé, ay, no joden, no dicen nada. ¿Y si le pones alguna botella de Sprite, no sé? Sí, lo pensaré. Pero ya te digo, mis intenciones nunca han sido malas ni pederásticas, como tú les quieres pintar. Si te compras un... No vas a dañar la imagen de artista que ya he perdido durante años. Por muchas otras cosas que he hecho. A mí me arrepiento.
Ya, desde ahí vamos bien. Ya ibas empezando a qué es lo que te arrepientes. A ver, por si acaso, esta cámara está grabando, ¿verdad? Suele apagarse así a lo verga al rato. Listo, a ver, ya. ¿Alguna canción de la que te arrepientes? Uy. Por cierto, por si alguien no ubica a Vivien... A Diego Villasís. ¿Qué te crees, güey? ¡Mentira! ¡Ay, me conocen! No, es joder. Artista, youtuber, influencer y un... Y exnovio. Exnovio y ex-suegro de... Y ex, de alguien. Ex-yerno. De alguien. De alguien. De la hija de alguien. De la hija de alguien que no te quiere ver. Puede ser. No lo sé. Pero canción de que te arrepientas? Casi no, güey. ¿Alguna línea que hayas lanzado que dijiste no debía haber dicho eso? No, te juro que pienso mucho en las canciones que voy a sacar. Algo dentro de tu vida musical que te arrepientas. Chuta. Que digas, verga. O de tu vida. O también. Es que puta, créeme que... Ya, mira, tú cuenta tú una y te vamos dando ideas. Dale. Ajá, ya, dale. Esta historia se llama Cuando perdí la oportunidad de ir al mundial. ¡No, cabrón! Invitado por la FIFA. ¿Es en serio? La FIFA viendo, ¿qué? Ni te ubico, güey. Ni te topo. Ni te topo, güey. Escúchame. Sí, verás, es cierto. Pasa y acontece que hace... En enero de este año me escribe una página de Instagram que se llamaba Road to Qatar 2022. Tú de inicio no le ves tan creíble, ¿no? Porque dice Road to Qatar, que es algún fanpage. Ya. Yeah. Pero para le ver el verificado. Y yo digo, raro ese verificado. ¿No? Pero lo viste al tiempo, yo. Sí, porque el primero no le paré bola. Vi el mensaje, Road to Qatar, y dije, no va a hacer nada, seguro. Ojalá no estén viendo esto. Si ven esto, aún quiero. Escríbanme. Pero bueno, la cuestión es que yo veo el Road to Qatar y yo digo, no paro bola. Cuando pa de la nada le veo a ese ahí en publicidad y verificado. Sí es, dije. Okay. Me meto y decía página oficial del Mundial Qatar 2022. Y yo me quedo, vamos a ver el mensaje. Hola, en inglés, ¿no? Hola, Michael, ¿cómo estás? Sabes, me gustaría hablar contigo. Queremos... Hablas muy bien en inglés, ¿verdad? Ah, sí, yo lo vi de una así. Se entiende, clarito. En Google salió así cuando ya lo puse. Hola, Michael, ¿cómo estás? Quisiéramos hablar contigo porque queremos hacer una campaña para el tema del Mundial. Queremos que fueses embajador de Ecuador para el Mundial. Y el mensaje así, yo, verga, un mes de haber enviado el mensaje. No, era más. No, al inicio. Va suave. Yo respondo ese mensaje. Hola, ¿qué tal? En inglés, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, por supuesto, me encantaría. Cuéntame en qué te puedo ayudar. Sí, dame tu correo y tu número de teléfono. Me responde al instante. Yo dije, bacán, la salvé. La primera. Yo, bueno, que respondí. Le digo, este es mi número y este es mi correo. Porque tú te imaginas si te pide el número, ¿para qué te va a escribir al correo, no? Claro. Normal. Claro. Pasa el tiempo, yo vi el mensaje, no me llegaba nada. Y te olvidas que es una entidad muy importante que tal vez que se maneje por correo. Como todas las entidades importantes. En lugar de llamarte a tu teléfono y decirte, hola, Michael, ¿cómo estás? Al WhatsApp. Pues. Ahí déjame un sticker. Un sticker de somos a FIFA. Para agregarte. Un sticker que diga, FIFA. Excelente. Papi, dejé ese mensaje, ya tengo eso, pasó para febrero, yo lo salvé al mensaje. No me dijeron nada a febrero, que me quedó febrero, agosto, marzo. O sea, ¿cuándo mandaron? En febrero fue el dame tu nombre y tu correo. En febrero. Yeah. Febrero, marzo, abril, mayo. En mayo yo digo, chuta, raro, 3 meses y no me han dicho nada. Y yo ya vi que la página empezó a publicar cosas del mundial. Y ya había llevado influencers. Ya estaba Wherever Tomorrow haciendo partidos de exhibición. ¿En pero en sí, Qatar? En Qatar, claro, los habían llevado sorteo. A sorteo, cabrón. Entonces, de los grupos. Y yo digo, chucha, bueno, tal vez no califiqué, no valí verga. Un día me meto al correo, loco, voy viendo así. Cuando veo un Road to Qatar. Y regreso de abajo. Lo abro, papi, en inglés. ¿Ya? ¿Y sabes qué pensé yo? No sé si a ti te ha llegado, algún momento tuviste una página de Facebook, pero cuando tienes página de Facebook, siempre te llega el mensaje de, hola, ¿qué tal? Quisiéramos publicar nuestros productos, ganarás $3,000. Queremos promocionar. Sin darnos acceso a tu página. Queremos promocionar Adidas, Nestlé. Sí, Nestlé, siempre ha llegado. Sí. Y yo dije, ese es eso. Cuando yo lo vi en su momento, dije, esa verga. Pero de nuevo. No, la primera vez que yo vi. Cuando me llegó el correo, dije, otra vez, okay. No quiero sus $3,000, así no tengan acceso a mi página. Dije, ni verga, lo dejé pasar. Por cierto, para la gente que empieza con su página, eso es una estafa. Sí, no entren, así roban páginas. No entren a ese link. Métete este link, llena los datos y gánate, ni verga. Ni cuando te escriben a Instagram, tú, somos de parte de Instagram Support y queremos verificar que has cometido errores. Entra a este link, por favor, para poder solucionar tu problema. ¿No te pasó tal vez que quizás algún perfil, o viste, ¿no? Algún perfil falso que decía, te ganaste tal, necesito que envíes tus datos aquí.
Y sí, a veces sí, te decía, sí. Oye, estás haciendo sorteos de 10 mil dólares. ¿Es verdad o no? Yo, no. No, pero yo pregunté nomás, así. O sea, sí respondieron a esos correos. Así, la primera vez. La primera vez que llegaban esos, así. Gracias. Sí, quiero. Sí, quiero mi como carro. Que por me, supuesto. ¿Me puedes contar un poco más? ¿Cómo vas? Hola, sí estoy interesado. Pero nada más. Buenas tardes. Esta es, la clave y la contraseña. No se la des a nadie, por favor, porque yo pensé que ese era un mensaje de esos. Yeah. La primera vez que lo vi. Ya en la segunda que estaba revisando, veo Roto Qatar y digo, a ver, veamos. ¡Plum! Hola, Michelle, soy Pato. Era un apellido Conigelli. Donald. Quiero tu correo y tu contraseña, por favor, para poder llevarte a Qatar. ¿Quieren esta encuesta? ¿Quieres jugar con Messi y con Ronaldo al mismo tiempo? Papi, era Pato con él y algo así. Pero era un nombre, o sea, medio refinado, por decirlo así. Y yo veo que sí, me dieron tu contacto. Queremos tener una reunión videollamada. ¿Quién daría tu contacto? A los que yo les envié del Road to Qatar. O sea, eran los encargados de comunicarse para agendar todo, para llevarlo. Y me dice, queremos tener una videollamada contigo para poder organizarnos con el tema de fechas. Hace 2 meses ese mensaje en el correo. Yo, qué verga. De una, hola, ¿qué tal? De una, sí mandé un mensaje. Disculpa, la verdad es que no viste correo. Yo esperé que me escribieran al número. Le envié eso 3 veces por correo. 4 veces le envié el mismo mensaje por Instagram para que lo lea. Dije, oye, ñaño, discúlpame, no sé qué, que no pude responder. Yo dije, ya, todo se fue a la verga. Me estaba ya. Bañando, perdón. Se fue a la verga. No puedo creer lo que iba a pasar. Hasta que un día me escriben a Instagram. Perdón, al WhatsApp que había dado para que me escriban realmente. ¿Sí, no? Te escribieron al WhatsApp? Sí, me escribieron. Pero era puta, junio, julio. Hace meses. Y me dicen, hola, Michael. Mundial de la tele. No podemos llevarte, pero podemos darte un sorteo para una televisión. Tenemos ese equipo de sonido que... Es una mejor, 50 pulgadas o 71 pulgadas. Créeme que va a ser como si estuvieras allá. Se va a sentir. Va a sentir como si estuvieras ahí. A ver, ya concreta, está mal. Y de ahí nada, loco. Me dijeron que sí, que el mensaje prácticamente en WhatsApp fue: hola, ¿qué tal? Mira, estamos organizándonos. Igual yo creo, supuse, ¿no? De que también esperaban que Ecuador clasifique primero. Claro. Creo. Claro. Igual y también depende de que yo no respondí mensajes en 3 meses. Ya, pero la cuestión es que me enviaron un. Estamos analizando tu situación. Pero yo dije, de verdad. O sea, sí querían llevarte, pero. Sí, papi, para que haya insistido ya tanto. O nadie respondió. O nadie respondió. Le he mandado al Toño Valencia a la casa de los mierdas. Con los pases. Escribió la severa que no contestó el correo. Y no ha estado ese día, capaz. Aún me duele, loco. Yo sí siento que fue. Cabrón. Revisen sus correos, cualquier cosa, créanme, revísenlo. Vale, menos los de. Menos los de. Los de dar páginas, sí. Aguanten, nos vamos con un corte comercial. Ahora la mejor limonada, masticable. Regresamos de comerciales. Guarda, verga. Ya. Y bueno, así fue como perdí el chance de ir a Qatar. Espero. Si ya me ven en Qatar, saben que no lo perdí. Esperemos. Yo. Pero la ha insistido, ¿no? No ha querido usted. Te verga. Pero por lo menos ya está con nuevas conversaciones. Ya, por ejemplo, ya estás con lo de la camiseta de la selección. Ah, sí. Sí, al menos la camiseta. Vas a tener la camisa firmada por alguien. El próximo hueveando lo hago con la camisa nueva de la selección. Oh. De la. ¿Cómo crees que va a ser la camisa de la selección? Bonita. Sí. Creo que no, porque es el domingo que será. ¿Qué? No, pues tal vez me lleguen estos días. Okay. Dale tú. ¿De qué te arrepientes de la vida? De un montón de cosas de las que me arrepiento. Sí, hay muchas, ¿no? Pero sí. Es como que dices, ¿cuál es la mejor? Una de tantas, y no es la que quería contar. Usted se arrepiente de full cosas. ¿No? Marico, solo te voy a contar algo y dime si te vas a arrepentir. Se saben en su corazón. Yo recibí la oferta de comprar un Bitcoin en $1,000. ¡A la vez! ¡En $1,000! ¡Un Bitcoin! ¡No! ¿Yo? ¿Qué? ¿En serio? Sí. Oh. ¿Y qué? ¿Quién te estaba vendiendo? Un en el mercado, una vecina. Una señora. Él lo tenía impreso. Mira que se lo había encontrado por ahí. No sé si era un Bitcoin o un euro. Pero, no, sí.
Un tío estaba metido en ese tema de criptomonedas y todo esto. Y dice, no, que puedes invertir acá y todo eso. La verdad es que el man también vendió todo. O sea, el man compró, creo que compró en 1,000 y vendió cuando estaba en 2,000. Así que dijo, uy, la partí ya. Nadie sabía que iba a llegar. El man compró en 1,000. Y vendió en 2,000. ¿Me entiendes? Ganó $1,000, cagaba de risa. Pero ahorita sabes que puedes, esa hueva costaría claro. $50,000. No, ya bajó. Ahorita está en 30. Sí, estamos como en 30. Creo. No bajado tanto. No bajado. ¿En cuánto está? Baja, está como en 30. Pero está bajísimo. Para lo que estaba. Para lo que claro, estaba en 60,000. Pero siempre dicen, no, en diciembre se arregla. Diciembre, 100,000. Diciembre, 100,000. Nunca llegues a diciembre. No, pasó diciembre. Enero. Es enero. Es que este es por el tema de las guerras. Pero bueno, esa es una de las cosas. Pero la verdad es que. A ver, dime si de las dos. Mi pez. Mi pez suave. No, mentira, métale. ¿A qué punto hemos llegado? A beber ya sin razón, ya sin motivo, solo porque placer. Diego, ¿quieres? Ah, ya sé de qué me arrepiento. Estaba pensando también. Es que. A ver, pero digo, hasta ahora, las dos cosas que te hemos contado no son cosas de arrepentirse. Y ustedes pensarán y esperarían un... Ay, me arrepiento de esta novia que tuve. Yo sí. Y me pusieron los cachos y viajé 11 claro, horas. Claro, esas son las cosas que... No, papi, aquí hablamos de dinero, oportunidades sí. De vida, negocio. Sí, aquí vamos... Es que hay una cosa de la que me arrepiento bien, hijo de puta. ¿Qué? ¿Por qué te vas a burlar de mí? Todos. Cuenta tu boba. Unos zapatos buenísimos que no, dice, se los compró el cubo. No, cabrón. Se los compró el cubo. Yo quiero esos zapatos. Invirtiendo en NASA. Ah, cierto, no. ¡Vos también! Pero él ganó. Yo sí gané. Yo invertí cuando todo se fue a la verga. Vos fuiste el un... Yo digo, yo respondo. Esa fue una de las cosas más estúpidas que he hecho. O sea, ¿cuánto invertiste? Pero no tan estúpidas, porque sonaba bien. Vino un... Yo sí gané. Dijo... Gané, pero justo... Mira, cuenta tu versión, yo cuento la mía, ¿verdad? Ya, yo cuento la versión. Estábamos yendo en un viaje y... Yo cuento la real. En Guayaquil. En Guayaquil. Y dice... Ñaño. Claro, pero fue que ese viaje a Guayaquil que se cagó todo. Se fue a la verga, Ñaño. Ese, ahí empezó una época fea en mi vida, así. Todo fue así. ¿Te que justo había terminado con mi novia? Don Nasa, las novias. Sí, cabrón. La vida, de hecho, la vida de Jonathan también se fue para abajo, no sé por qué. ¿La vida de qué? De Jonathan. La relación amorosa de Jonathan también se fue para abajo. Ya, cabrón. Ya. El psicólogo de Jonathan. Sacó la puta arreglando eso. Ya se fue Jonathan, ya se fue. Ya. Ahí no ve los podcasts. No los ve, se ve los primeros 10 minutos nomás. Ya, por respeto, ya. A ver, ya. Jonathan lo superó. Cuéntame, ¿cómo fue? ¿Cuánto metiste? Hablamos con términos. Nexar dijo 1,000. Yo dije 1,000. Vendí mi carro. Carro. ¿Cuánto? Se ha veo cuando tiró. Corsa. ¿Cuánto te dieron por ese Corsa sin puertas? Sí, lo tenías en el taller como 2 meses. Nada, pero ya Don Nasa ahí. Don Nasa, donde quiera que estés, arriba o abajo, mira. Me iba a devolver una fortuna. Le mataron a Don Nasa en el Corsa. ¿Y qué está hablando? No. ¿Eso está fuerte? No, sí, no está bien. Me dijiste que hable normal. Sí, habla bien, habla normal. Sí, ya era. Sí, Diego, habla normal. Habla normal. Habla nomás, Paul Corda. Paul Corda. Que si no, no me paga Don Nasa. Pero yo te cuento mi versión. Pero es que, ¿cuánto me diste? Oye, de ley, no, con todo el respeto a Don Nasa, ¿no? De pronto haya. ¿Cuánto me diste? Haya gente, Don Nasa. Haya gente. No, sino que. De la religión. Estamos diciendo que somos imbéciles. De la religión. De la religión de Don Nasa. Prácticamente fuimos creyentes. Por eso mañana sale mi canción Ateo. Contra Don Nasa. Bien metida la mano. Te la lancé, pensé que no. No, cabrón, pero sí. No me acuerdo cuánto metí, pero metí con. Sí, metí con Don Lucas. ¿Sabes con quién metimos? Ya. ¿Con quién? Ya sabes con quién. Sí, sí, con tu amiga. Con la amiga de este man. Con nuestra amiga en común. Nuestra amiga en común. Oye, pero si yo. Y nosotros así. ¡Ay, sí! Es que verás, tengo que confesarle algo. ¿Qué? No me toques, traicionero de Pero ley. Michael le dijo, ya no metas. Escúchame, ese dinero pasó... ¡No, por... dijo! Sí, a mí me dijo... A ver, escúchame. No, a mí me dijo, dale. ¡Silencio! Quiero hablar. Cuando estés en el Corsa tuneado, me vas a agradecer a mí. Dame unos $100 nomás lo que te vas a ganar. Oye, ¿qué? Es que es algo que nadie sabe. Si ves tú, mi mamá me va a sacar la puta. Escúchame, ese dinero pasó. No me toques. Ya la corré. Dame mi dinero. El dinero pasó por mis manos. Ah, pero. Escuchen. Tercerizado. Tramitador. Tramitador. ¿Y a qué te dedicas? Chao. Youtuber. Está bien. Y tramitador de Don Nasa. En mi defensa. Y más bien no es defensa, pero porque es la verdad. Manos, loco, ¿por qué te estás haciendo tan alto? Yo hablo así, pues. Escúchame. Cuando llegó lo de Don Nasa, que quizás muchos en Ecuador conocen el caso de Don Nasa, ha sido famoso el man, loco. Pero ¿sabes qué es chistoso? ¿Qué?
que esto de Don Nasa se repitió en tus padres hace 20 años con Don Naranjo, con... ¿Quién más era Don...? Todos los que empiezan en Na. Había uno que era de Machala. Ah, ya, ya, el abogado... El notario Cabrera. Ese, ahí está. Ese. Papi, el dedo que le metieron a tu... sabía, maricón. El dedo que le metieron a tu papá. Se lo volvieron a meter a ti. Y a ti, así. Porque generaciones. Y se lo van a meter a tu hijo. Hijo, bueno, si estás viendo esto... No inviertas. No le hagas caso al Michael. Al hijo de Michael. Al hijo de Michael. Es hijo de... ¡No! 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 A mi ver. Infraestructura. Las paredes de Jisoo. A ver, te comento cómo fue la situación. Quizás no has sabido, pues ahorita que me escucho no has sabido. ¿Eso es una disculpa o es una aclaración? ¡Ni verga! Tómalo como quieras. ¡Ni verga! ¡Ni verga! No tengo que disculparme con ningún hijo de puta. Don Nasa llega al Ecuador, ¿no? Hace sus cosas, que era un negocio de... Él ya era de Ecuador, ¿no? Llega al conocimiento de los NASA? Ecuatorianos. Ah, es de Nazareno, pues. Nazareno, pero el abreviado. Decía, es de la NASA, Espilas. Pero se lo voy a dar. ya saben por qué le dio dinero a Don Nasa. ¡Nada, por tu culpa! A ese amigo ya de Yankee. Llega Don Nasa. El imperio NASA. Ofrece esto genial de te duplico el dinero en un mes, una semana. Una semana te duplicaba el dinero. Y a mí me llega el dato y yo digo, bueno, voy a invertir porque yo sí le hago la inversión, loco. Yo le digo, voy a meter porque aún estaba fresquito, no sabía nadie. Bueno, metí mi dinero. No le dije a nadie, incluso ni a ti te había dicho, claro. No. Porque yo dije, aquí hay riesgo. Me llega la primera semana y me viene... Y lo último que quiero es hacerle perder dinero a un amigo. Jamás haría eso. Una semana y me llega el dinero, loco, así. ¡Puc! El doble. Papi, era dinero, loco, dinero así. Con lodo y sangre, pero dinero. Con lodo y sangre, una bala. Y una bala, pero dinero. Y un iPhone. Y una cabeza para el Face ID. Ya, la cuestión es que... Para el Face ID, una cabeza. Todos entendimos. Sí, todos cachamos. Pero él lo repite para que la gente que no escuchó. ¡Qué verga! No sé si me voy irritando, te voy a repetir tu chiste, mamá. Bueno, la cosa es que me llega, loco. Yo dije, aquí hay una oportunidad. Lo hice 3 veces, literal. Con riesgo metí así 1,000, 2,000, pa, pa, pa. Yo te soy sincero y con números yo hice $10,000 casi, sí, con esas vueltas. O sea, ahora. Ganaste 5,000. La policía viendo esto, ¿no? No es ilegal eso, ¿no? No, no. Yo no lo hice. Lo que yo dije. Yo no lo hice. Verás, yo no lo hice. Ya pasó eso. Yo digo, le voy a decir a mis amigos porque sí está bueno. Te comenté con una semana que pudiste haber ganado. Sí, no metí porque no alcancé a ir al cajero. Ahí le dije. De verdad. No, no, en serio, fue eso. Ahora. Diosito te ama. Le dije a la persona en común que tenemos tú y yo para que también meta. Y dijo, dale. Y metió y ganó. ¿O no me va a decir que no ganaron la primera vez? Sí. Ya, la primera vez ganaron. Viene la segunda. Ah, cierto. Sí, y me dice, oye. Ustedes perdieron lo que volvieron a meter. Prácticamente. Pero no, que metieron con ganancia con todo. Con todo ganancia. Qué idiota. No vale dejar solo la ganancia. Qué tonto. Ah, cierto, así claro, fue. Sí, claro, yo sí me acuerdo. Porque cuando llegamos a Guayaquil fue que este man le dice a él le dice. Veas. Yo no voy a meterle. Yo le dije, tú escuchaste. A mí me dijo también, Nexa, ya no metas porque hasta donde escuché, ya esa vaina. Tú me dijiste que querías meter. Sí, y yo dije, bueno, ya no voy a meter el dinero. Te salvé. Ya, y de ahí, este man le dice lo mismo. Yo te dije, no, verás. No dijiste. No, sí, le sí. Dije a ella, le dije, oye, verás, yo en esta no voy a meter. Ya está riesgoso porque esa verga ya parecía cobrar el bono, papi, ya. Pero haz cuenta que la casa de Don Nasa antes solo era poca gente iba, loco. Ya después había hasta vendedores de tripita afuera, loco. Era evento. Ya la policía resguardaba la cuadra. Había más gente que en los conciertos aquí. Tú ya, sí. Más gente que en el concierto que iba a hacer. Que la gente adivine cuál es. No seas grosero con este noble artista. Ya eso. Ya, bueno. Sí tiene mucho dembow. Ya, bueno, lo que sé es que yo ya sabiendo eso dije, esta vaina no va. Ya. Yo dije, ¿quieres meter? Y la man dijo, le voy a decir a Diego. A Dieguito, dijo. A Dieguito. Porque ella decía así, Dieguito. Ella decía así, no te conoces, te acuerdas. Ella decía, Dieguito. Y te ríes. Yo me río porque yo le dije, verás, va con tu responsabilidad. Y me dijo, ya, está bien. Les doy NASA, yo soy Michael. Y tú eres tú. ¿Y yo qué? Dame tu dinero. Ya, toma mi dinero. Ya. Toma, Don Nasa. Duplíquelo. Ya, aguanta. Pide tu dinero. Tu dinero. Ya. Mi dinero. ¿Qué le digo? Michael. No sé, no quiero dar. ¿Sabes qué es lo más feo que te iba a contar? Ya, pero bueno, esa es una cosa de las que te arrepientes, ¿no? Sí. Ay, quería contarte que ni siquiera vi el dinero. Solo las 10 le pagaron una campaña y dijo, oye, lo duplico. Te voy a pagar el triple, ya. No lo veas. Yo me encargo. Pero es mejor perder el dinero que no viste. ¿Y cuando le preguntaste qué te dijo? Ese dinero no era mío, ya. ¿Cuándo le preguntaste qué te dijo?
No, Michael no. Sabe. Ni siquiera tuve que preguntar. Tú ya viste la noticia. Acuerdo que yo estaba pegándome un seco. Y las noticias. Y, se duplica el dinero en Quevedo. Cae Imperio. Captación ilegal. Eso. ¿Cómo era el titular? Creo que era titular. Cae Imperio de captación ilegal. Y veo que Don NASA sale y dice... Todo se va a arreglar. Y yo digo... Así. Se ve de confiar, digo. No, esperémosle nomás. Se ve de fiar. Hubo gente que sí cobró, pero ahí sí no sabría decir si es que tuvimos la suerte, no nosotros. Pero ya. No tuvimos. Ya, dinero ya. Pero bueno, así fue su historia. Buena historia. Para mí que Michael sí cobró tu dinero. No. No sé si sería. Papi, ni yo pude. ¡Cállate, Nexa! Mira, ponte tu juguete de nuevo. Ponte tu juguete, diviértete. Distráete. Eso, póntelo un ratito. Eso. Ya. ¡Qué mierda! Es una historia de un productor, ¿no? Ah, sí, pero es puta full más corta que esa, cabrón. Cuéntale. Te la voy a contar. Aunque sea corta. Pasa que yo estaba en mi momento de que saqué Prende y todas esas canciones, ¿no? Pegadísimas. ¿No? Sí, en ese pic bacán. Ajá. Y nos escribe un productor de Colombia. Nosotros... No. Suave, ¿no? Sí, le respondemos. ¿Qué quería el man? Y no te voy a decir quién le respondió. Ya. Pero le respondió medio sobrado. Ya, ya me imagino. Chico, así, ¿qué quieres? Tengo 10 segundos. Te voy a pasar el contacto de mi asesor para que te envíe otro contacto. Voy a dar el contacto del asesor de mi asesor. Escríbele, Nani. Ya, y de ahí, es que me dice cosas feas. Y en eso que... Puta madre, le trataron mal, cachas. Te trataron mal. Pasa el tiempo. Y yo así como que quedo ahí, ¿no? ¿Ya? ¿Y sabes quién es? Bull Nene. No. Un Darvis. ¿Sabes quién es? Que chimba, Sog. Es el Sog, el de Ryan Castro. Ajá. Y el de Blessed y todos esos malos. O sea, todos los que sacaron, tú serías un de parte del grupo de porque ellos. Porque el man era... Tal vez, él nos estaba invitando a Colombia sí. A producir y decía que le encantaba Aprende y todo lo que estamos haciendo acá en el país. Que ve un género formándose acá y toda la cosa. Pero Lida, sí, había un punto raro, verás. Como que todo el mundo, ese rato. No vale. Sí, vale. Es que no estás viendo ningún maricón. No eres un Saiyajin. Ah, ya, no estás viendo ningún maricón. Y es que el único maricón. Que tienes que apuntar puesto. A un maricón. Es mamá, a ver. A ver, ya, sigue de ahí. Ya, pues, y es que me quedé. En... El man quiere quedar un género acá. Sí, y el man veía eso y chuta, loco, le trataron mal. Le trataron mal y luego le dio. Ya sabes, el man está recontrapegado. Claro, ahorita. Y sí, si me arrepiento. No es nada. Ah, y te decía que ese tiempo yo también estaba. No estaba sobrado, pero era como que full gente se nos estaba pegando porque estábamos en un momento. Y tú sabes como que todo el mundo te quiere hace rato. Sí. Y como que era como que chuta, no sabes quién es bueno y malo. Y si, tiene como unas intenciones. Y si estás viendo esto, no sabíamos que era de que venían con buenas intenciones. De la FIFA, ñaño, sí. Aún estoy aquí, es que. No, sí volvimos a hablar, pero ya no fue igual. Ya no quiso producir. Ya es como que... Es que ya... Con el asesor de mi asesor. Sí. No, y el man se pegó feo. Yo te iba a decir, prácticamente el man hizo nacer a las estrellas de Bless. Las nuevas, ajá. Es él. Lo que hubiese hecho contigo. Lo que está pegadísimo ahorita. O sea, contigo hubiera dicho, vente a Colombia, armamos algo chévere. Y hubiese sido un nuevo... Y si no es que no soy una superestrella. Y si no es que el cubo no puede ser Song. ¿Cómo si no puede? No puede ser el próximo Pizarrap. Puede. Tiene la, ah, la sí, pinta. Sí. O sea, también cada quien tiene su género, ¿cachas? Y su momento. Por ejemplo, tú tienes tu género. Y su momento. Homosexual. Claro. ¿Y ya? O sea, tú estás haciendo un comentario homofóbico. ¿Qué? No. Acabas de hacer un comentario homofóbico. Bueno, como les decía, chicos. ¿Qué tienes? Tranquilícense, ya. A ver, ya. Y ahora de otra cosa que se arrepientan que ya no sea mucho de dinero. Porque o sea, me estoy sintiendo mal. Sí, ¿no? Es como que, sí. No me está gustando este video. Como, a ver, ¿qué más? ¿Qué te pasa? Dinero, así. Mujeres y hablamos. No, mira, mujeres, por ejemplo. No. Ah, sí, yo también dije de momento, suegros, ajá. Hubo un momento así que cuando yo había terminado mi relación de colegio, porque típico, tuve una relación como de 2 o 3 años en el colegio. Centrado en mi relación, tomo toda la huevada. Había momentos malos, momentos buenos. Y ¿cuántos años de relación? Fueron 3 años, creo. Puta. 3 años y medio. Mucho. Y prácticamente los mejores años, que son 5º y 6º. ¿No? Uh-huh. Y cuando yo me di cuenta que por las huevas estuve en esa relación, en realidad, en gran parte del tiempo, no voy a decir que todo el tiempo fue malo, pero sí hubo un momento en que dije, por las huevas estuve allá. Me acuerdo que hacemos un grupo con mis amigas del colegio, amigos del colegio y todo esto. Y en pandemia... Había esta guada de comentar secretos y confesiones y todo eso. Yo confieso que. Un montón de chicas, loco, que a mí me gustaban en el colegio. Yo las veía guapas, ¿ya? Y decía, está muy guapa. Digo, yo tenía novia, ¿no? Salen. A mí me gustaba Nexa, pero estaba con tal man.
A mí me gustaba Nexa, pero estaba con Talma. Yo le quería hacer a Nexa, pero estaba con él. A mí me pasaba lo mismo, a pero sin novia. Y sí, chicas. Ayer. Ayer. Ha dormido. No, oye, o sea, en el colegio pasan cosas. O sea, yo era quedado. Ya me acordé un arrepentimiento del colegio. Dime. Ya. Si ya acabaste. Pues, claro que ya. No, o sea. Igual me interrumpiste. Pues. Igual sí, ya interrumpiste. ¿No? Que igual y hubo un tiempo de soltería entre esa relación. Que pudiste recuperar, pero no es lo mismo. Pero no es lo mismo. Pero yo te diré algo. Y las sí, mujeres eso, son sí, así. Pasa, y dicen que siempre cuando te vas a Estados Unidos, toditas se te declaran. O claro, te vas a otro país. Cuando te vas a vivir a otro lado. De Europa, Estados Unidos. De novia también. Lo que yo sé es que ninguna chica se te declara si tiene la oportunidad de estar contigo. Sí. Es más fácil decir, tú me gustabas, pero ya estás casado. No se puede. A decirte, tú me gustas. Tú me gustas y yo sé que también te gusta. Alguien comente por qué psicológicamente. ¿Por hacen qué son eso? Así, chicas? Porque es muy de chicas, la verdad. Las chicas es como que. Dices, el hombre sí es de una, creo yo. Sí. Por ejemplo, mi novio actual me dijo que yo le gustaba por mucho tiempo, pero nunca aceptó hasta que ya quería estar conmigo. Oye, y sabes que una cosa, yo también soy. Esto es algo que me arrepiento también. ¿Qué cosa? Soy pésimo para las indirectas. Hombres. Loco, te juro. ¿Cómo? Que, así? ¿Cómo? Que había una man así, loco, que literal, no te voy a decir quién es porque es media famosa. ¿Ah, ya? Y para colmo. Tío, si yo, no, es que si digo especificaciones, ajá, es muy obvio. Es que hay gente que es. Influencer, pero así, famosa. Pero la man tiene especificaciones. Tiene que ser Erika Vélez para que la gente cache. Sí, no, cabrón. No, es. No, no te puedo decir. Si te digo una cosa, ya me entiendes todo. Luego te digo. Dímelo en el oído nomás. Yo no voy a decir. Dímelo en el oído. No. Te juro. No, es que me puedo meter en problemas. A mí. No te voy a decir. Oye, vas a... Es falso. Es mentira. Es que pueden confundirse porque... No quiero decirte, verás, es una chica. Sí. Es que pueden confundirse porque puede ser parecida a otra. Tú no vas a decir. Es la que yo creo. Creo que sí. Súper conocida. Sí. No es esa. Pero ves, pues digo, se puede confundir. Ah, ya, ya. Dime, ya, ya. Pero... Dime. Como el real teléfono dañado. No, no tiene ni verga. No, ya. Y el caso es que esta man vino acá. Ya. Me vino a ver. Salimos, comimos. Y yo así como que le sentí un poco, no sé, en mi mente, cachas, mente de imbécil, de hombre, así. Pero a ti te gustaba la mano. Sí. Y decía... Está más difícil. Y yo decía, sí. no quiere nada esta man, está media, en mi mente, muy callada o así. Y luego me despedí. El pico sabe esta historia. ¿Qué es esa? ¿Tú sabes historia, con quién? ¿Qué pasó? La de recién, que no pasó. Pero nada. La gente no sabe, mamá. Mira, estamos hablando para la gente. Bueno, pero... Pero pico sabe. La gente... ¿Quién es Vergas Pico? Bueno, y al caso es que esta man llega, nos despedimos y dice, oye, yo quería... Contigo. Pero quería esto. Sí, y me dijo así, todo así, me dijo, yo quería esto contigo. Es más, fui pensando eso porque la última vez, es que para colmo habíamos vacilado la última vez, pero yo no me acordaba porque estaba muy ebrio. Pero, o sea, me acordaba, pero no me acordaba. Y la man dice, ¿te acuerdas que habíamos hablado para hasta para allá? Cuentero, dice el Pico. Bueno, ya, la cosa es que me arrepiento por eso, ya. Ah, está bien. Ya. No, y nada, está ahí. Todo lo que... ¡De ti! Conocerte a ti. En ese evento de YouTube. Sí sabías que le conocí cuando era... Cuando tenía barba. DBN me conoció sin barba. Esa es una cosa de las que me arrepiento, ese día. Porque hoy... No, no hubieses invertido en casa. Ese día desgració mi vida. ¿Qué? Ese día se desgració tu vida. Sí. ¿Sabes de qué me arrepiento? De los que nos pasó la última vez que vinimos a Quito. ¿Qué? ¿No acuerdas? Oh, shit. Verás. Ya, dale. Esto pasó hace mucho tiempo. Full. Porque yo iba a contar una, pero esa sí es. Porque yo vine a Quito, pero vine como tal decirlo con él. O sea, a verlo a él hace mucho. Pero a Quito sí he venido, ¿no? Ya, la última vez que vi a Divien, casualidad de la vida, yo estaba soltero, ¿no? Estaba justo. Tranquilo. Oye, esa es una pregunta. Nunca te pregunté, ¿tindereando fue eso? No, ya había hablado con la persona. ¿Cómo fue? Había hablado con una chica. Cuéntale la historia desde el inicio con la chica. Ya. Bien linda y romántica la historia. Había una chica con la que yo ya sabía hablar por WhatsApp. Ya. Porque era media fan y entonces como que conversábamos. Nunca pasó nada, nunca hubo insinuación, nada. Más bien éramos amigos. Ya. Entonces la chica viene y me... Ojalá no vea esto, la verdad. Pero bueno, la man viene y... Ojalá no escuche esto. Es que vive en este edificio. Oh, me dijiste que sea sincero. Ay. Verás que me pongo sincero yo también. Ya. Bueno, la cosa es que el pico me hace así.
No. El Vic. Es así. Ya ven. Abajo diste. Ok, regreso. Ya respiré mejor y ya pensé bien la historia. Cuéntale la historia bien linda, así como se conocía. Ah, ¿verdad? No. Primeros mensajes, todo eso. No hubo tanto realmente. Era chévere. La mamá me caía bien y yo le caí bien. Y además, en las fotos se veía bien. ¿Para qué? Sí. Era fan. Era más que fan, se volvió amiga. Ya. Porque ya llegó un punto. Ya la tenía en WhatsApp. Ya hablábamos en WhatsApp. Entonces ya no era tan fan, ¿me entiendes? Ya, la cosa es que hablando con la man, justo una vez yo vengo a la casa este verga. No, ni siquiera vine a tu casa. Vine. Alquiló un Airbnb que es en esta misma. En el último piso. Es que no quería molestarte. Y venía con Richard y con más personas, ¿no? Bueno, que Richard sí es bien molesto. Sí. No te queremos, Richard. Eso sí molesta. Estábamos en el departamento y yo me acuerdo que la mamá me había dicho que vivía aquí, ¿ya? En este edificio, en esta zona. Y yo le digo, oye, estás en... No digo la dirección, ¿no? No. Es tonto. No diga. Pero está diciendo que es donde tú vives. Pero el man no se te sabe. Pero aquí hay varias torres. Sí, ya no diga las torres, entonces, ya. Ya, estábamos... Ay, pero... Ya, estábamos en el... ¡Ya, cabrón! Ya, lo voy a decir. La cosa es que... El edificio no voy a decir. El número de departamento no voy a decir. ¿Cómo se abre la chapa? No te voy a decir. ¿Cómo voy a decir dónde deja la llave? Ya. Yo le digo, oye, tú vives aquí, ¿verdad? Y la mamá me responde, sí, claro, yo vivo aquí. ¿Tú estás aquí? Yo le digo, Simón, estoy aquí. Le digo, no sé si quieras hacer algo. Y la mamá me dice, ya, de una, estoy sola en el... Pero así el mensaje fue de golpe. Estoy sola en el departamento. Y estoy tomando algo. Y, no y ya sé, estoy. ¿Y qué quieres hacer? Algo, es así, güey. Y yo así, verga, la man quiere, pues. No escuchas otra cosa. Y así, no la había visto nunca. Y digo, ¿será de ir? Y me dice, sí, ven, por favor. Ah, ya me acordé cómo llegó DBM al restaurante. Ya me acordé. Y justo, ¿qué? ¿Por qué llegó? Porque Richard dijo que bajes. Richard me dijo que bajes. Ahí está. Y el Richard, salvó. Y yo le digo, Richard, oye, yo me voy. Voy a verla, le digo. Voy a ver qué tal. Y si no me gusta, pues no hago nada. Y se perfuma así, todo bien... Y el man Richard me dice, sí, haz eso. Yo digo, y mi plan era ir, y si es que no me gustaba, me hacía loco. O sea, como que no pasaba nada. ¿Cómo te vas a hacer loco si estaban los dos? Yo dije, en el peor de los casos, me pajeo al lado. No, pero ¿cómo te vas a hacer loco si estaban solo los dos? Es que eso era, ¿no? Tenía que decirle alguna excusa. Tenía que ir. Me cago. Sí, es que la man quería esto. Ya me lo dijo, o sea, no había otra. Era esto. Y yo dije, chuta, y si no me gusta y voy a eso, la voy a hacer sentir mal. Ya. ¿Me entiendes? Sí. Ya, entonces cogí y dije, me voy. Pico. Hace sentir mal a todos los de este edificio, ¿sabías? Traiciones a todos los de este edificio. Y yo le digo, Richard, me voy. Ya me empecé a alistar, todo listo. Y fue como una señal del destino, como Dios, papi. Así que me dijo, me mandó a este verga, así. Yo digo, voy, ya iba a subir al piso, ¿no? Yo estaba así, la puerta, así. Y como que si las dos puertas se hubiesen abierto desde adentro y afuera al mismo tiempo, así. ¡Ah, cierto! Así es, yo le veo todo arreglado. Y la camisita y una corbatín. Y ramillete. Diego, le digo así. Un afán. Diego, ¿cómo vas? ¿A dónde vas, niño? Flow girafal. Yo viendo a la mamá de Kiko. ¿A dónde vas, niño? Diego, así yo te voy desde arriba, ¿no? Diego, le digo, ¿a dónde vas? Y yo le digo, ñaña, le digo, te cuento que voy a verle a una chica que viene aquí en este edificio. Le digo así, ¿en serio? ¿Cuál? Y yo no sabía que había chicas aquí. No fue así. Le dije, verás. ¿Cómo que no hay chicas? O sea, hay un par de traducción de arriba. Así fue heavy. Y yo le digo, Dilo cómo era. Digo, verás, en el 2, creo que unas chicas. Ay, no. Ya, en el 2 se nos va. En el piso. En el piso. Oh, no, vamos a voltear ni ver. ¡Pip! En el piso. ¡Pip! ¡Pip! ¡Qué idiotas! Sí fue. Mutea esto. Ya, deja ya. En el piso X. Ya. Ah, te gustó. En el piso triple X. X. Solo viven unas chicas que creo que son, me han dicho, que son prepago. Y él dice, no creo que sean. Y me enseña la foto y digo... Ay, Michael, sí son. ¿Cómo te digo, Michael? Michael, por favor. No quiero que se sienta mal la persona que... No. Y si vas, llevas sueltos. Tienes cambio. O sea, verás, te soy sincero y te digo, con toda la confidencialidad, jamás voy a decir nombre ni nada de eso, pero la chica sí fue muy directa en eso. ¿Sí o no?
Sí, incluso me envió una foto, me dijo, ya estoy. O sea, hombre, ya estoy. Y el precio. Oye, una esquina así, con el de WhatsApp. Puesto. Oferta, oferta. ¿Sabes qué es el único que se mete en problemas? El imbécil que vive aquí y de pronto se topa con ella después de una entrevista. Hola, vecina. Que no es una entrevista. Verga. Verga, la cuestión es que... Oye, a ver, pausa. Igual yo digo, el hecho de que sea prepago no quita el hecho de que también quiera coger, ¿no? Claro, igual. Y de hecho, mejor, me sale barato. Me sale gratis. Me iba a salir gratis. Es verdad. Oye, sí, de mí se enamoró una putita. Y no te cobraba. No. Saca una canción, me enamoré de una prepago. Eso es más del estilo. Ese es más nuestro estilo. Es buena. Próximamente. Pero siento que es muy delicada. Es más nuestro estilo. Sí, me enamoré de... No, pero demasiado linda, brother. Tuvimos dos hijos. Verás, la cuestión es que dice, mijo, verás, vas a ir, pero la man no es guapa. Ah, también. No, esa parte es fuerte. No hay que sentir. No, la cuestión es que el man me dijo eso. Y digo, verás. No, está bien, no eran tus gustos. Ya. No eran mis gustos. Y ni los de Diego. Ya. Okay. Ni los de nadie, supongo. Ni los de nadie que estaba ahí, porque nadie quiso ir. Ni los de ningún extraterrestre. O sea, bueno, ni de Pico, que estaba caliente, no. Y Pico sabe de pedazos preparados. Pico es... No digas eso. No, por favor. Eso sí. Sí, de la sala. Nadie está hablando. No está mal pegarse en el prepago. Me venía desde la sala. Era muy feliz. Y digo, ¿por qué? ¡Ay, no! Pero bueno, a ver, ya la cosa. ¿Cuánto vale? Una. Pico. A Pico le salió gratis. A Pico le salió gratis. Entonces, a mí me salió gratis. Claro. Le salió gratis. Papi, sigue siendo... Oye, yo he escuchado que las que de verdad se enamoran son las putas. O sea, así. Claro, es que es verdad. Palabras de mi tío. Alguien que se... Alguien... Mira. Chonguero. No tiene nada que ver con chonguero. Una chica que sea prepago y se enamore de un man. Se enamoró de verdad. Se enamora de verdad, pues. Adiós. Porque huevo no le falta. Ese es amor ya. Eso es amor. Hasta le pagan. Todo, claro, bro. O sea, aparte y está dispuesta a dejar, o sea, algunas están dispuestas a dejar su trabajo y su fuente de ingreso por tu huevo, man. Es como que vos hicieras esto gratis por huevo, cara. Prácticamente tu huevo vale bueno, la cosa es que no fui porque... Oye, qué romántico que se puso esa parte de... Ya después... De amar, del amor, el amor de pago. Ya después le dije a la man, o sea, idea de Diego, ¿no? Me dice, oye, dile que baje. Haces como yo lo hago, dilo. Que sociabilice con todos, ahí la ves si te gusta y te vas. Y si no, pues la dejas con todos. Está bien, sí fue mi idea. Técnica, en el próximo libro, técnicas DBM. Ya cuando la escuchaste. 8. Ya cuando la escuchaste no sonó tan mal. Sí fue mía. Ah, sí, lo dijo yo. La man llega y realmente no era de mi gusto, lo único que puedo decir. No era mi gusto. Dijiste que se parecía a Fiona. ¿Tú dijiste? Sí se parecía. Salió un chistezazo. ¿Por qué la vecina se pone una tienda? ¿Por qué? Es Fiona. Ahora entienden por qué Diego dejó hacer videos. Ahora es músico. Sí puedes poner un... Es Paul, que tiene que venir a Paul. Oye, Paul. No, pero eso fue un casi arrepentimiento. Sí, o sea, casi arrepentimiento. Uy, no, la verdad, si hubiese ido al departamento, no me hubiese podido salir de ahí. Yo tengo una historia. ¿Y por qué te hacía el amor? También. ¿Y te enamorabas? No creo. Yo no hubiese... Dejemos el beneficio de la duda, ¿ya? Ahí queda la duda. Igual me enamoraba. Igual responde, le puede pasar de nuevo. Pero no lo hice. Me arrepentí y me quedé con ustedes conversando. Claro. De abajo. Pico, vaya a llamarla. Verás, aplastas. Dos. Vas al piso. ¡Pip! Vas al piso. Mutearás, Paul, ya. Ya. Ah, ya, pero bueno, ya tengo más. No, yo tengo una, pero eso es más vergüenza que arrepentimiento. Así que se la contaré cuando vamos. Tu mayor vergüenza. Ya, tu mayor vergüenza. Y también así. Ya ¿te acuerdas la que te conté que me pasó en Loja de...? Sí. ¿Entonces ya acabamos? Sí, ya está sonando. No, ya acabamos. La alarma. ¿No escuchas la alarma? La que instalamos en tu casa. Es un receso, un recreo. Ah, ya. Vamos al recreo ahorita, ¿ya? Vamos al recreo, amigos. Listo, nos vemos en la siguiente parte. ¡Bueno! Volvimos. A esta huevada. Sí, estamos en el receso, DBM. Sí, sí. ¿Algo que decir? True Jackson fue grabado con público en vivo. Hemos llegado a un acuerdo y en que no vamos a quemar más gente. Ya, no, ya vamos a hablar bonito ya. Ah, ok. A ver, bueno. Siguiendo con el recreo. Ahora sí. Vamos. Diego, ¿qué se pasa? Ahora sí, ¿qué chupas? A ver. Traigo mi lista. Vamos a jugar un juego. Traigo mi lista. Pico, trate el cuerno. Tatuado. Oigan, ¿no les ha pasado eso? ¿Qué cosa? Que se han topado con una man que tiene tatuado el nombre del ex. No, a menos. A mí sí me pasó. Me gustan de casa. ¿Y en dónde tiene el tatuaje? Aquí, weón.
Sí lo quería. Sí, y ya vas a ver que es de ella también, pero aquí lo tenía yo. ¿Y esa letra? ¿Y ese era una Juan letra? Fernando. Ah, era una letra nomás. Ah, sí, sí, sí. Me acordé que era una letra. A mí me pasó una vez que una chica tenía tatuado... ¿Sí te conté? No. Que tenía tatuado... ¿Por el nombre? Un corazoncito así. No, una letra. Ya. Y yo estaba besando. Y, o sea, ¿por qué te besas aquí, no? La pelvis. Ya. Y yo estaba besando y beso por ahí, ¿no? Y, ¿tú besas por ahí? Claro, yo sí. Para empezar, ¿no? Para empezar. Para conocernos. Y yo le beso. Y le digo, ¿y esto qué es? Ah, es de mi abuelito que murió. Ah. ¿Sí? Maricos. Mi cotela así, mojada. No. Yo sí siguiera. Pero sí, sí, yo seguí. Por respeto al abuelo, yo no, le doy. Sí, seguí. Pero con todo respeto, y si estás viendo esto, discúlpame. Nunca te lo dije, pero ¿quién tiene un tatuaje en memoria de su abuelo muerto? Aquí. ¿Te aquí? No, sí, es cierto. Te cuenteó. Claro, no. Te cuenteó. No, porque sí se veía, era arriba la aurora y era el corazón. O sea, la aurora de Ángel. De aquí ya estaba. Ah. So, la explicación de ella fue que... La explicación de ella fue como que tiene que tatuarse y no tenía otro lugar donde no se viera porque la man hacía modelaje. Así que el único era la parte del bikini. ¿Qué es que una chica se tatuó la chucha? ¡Cállate, mamá! Con la inicial del abuelito. Por ese está peor, mejor clip. Es el clip, este es el título. Me tatué la chucha. Me tatué la chucha, no, mamá. Con la inicial. No. De la verga. De la verga, bro. Oye, ¿qué de eso? ¿Sí? La chucha. La chucha. ¡Huelo, chucha! ¿Qué es el título? Oye, está buenazo el título. A ver. Ven acá. Verás. Ven acá. Teníamos. Brandon está aquí. Brandon está aquí. Vamos a ver qué tan humilde es Brandon. Brandon, ven acá. O le vale verga a la gente. O le vale verga a la gente. O te da asco tu gente. De hueviando. Te da asco tu gente. La gente que te. Ahí está el click. O le vale verga a la gente de hueviando. Oh. Pero no está mal. O sea, mi gente no me vale verga. La de hueviando sí, o eso está mal. Está bien. Porque a mí no me vale ver a la gente buena. Claro, y de hecho la gente que me importa es la gente que me ve a mí. Y si yo claro, soy no la gente un fan que ve ambas. Ay, vergas. Solo un poco, ¿no? Me vale es medio verga. Me vale ver alguno. Así. A ver, te decía que tenemos un juego para jugar en receso. ¿Por qué eso haces en receso? Juegas. ¿Ya? Sí. Ya, mira, aquí hay un vaso. El día de hoy vamos a probar otro trago que no sea Cocoloco. Pásame el de ahí. Ese es otro juego, Brando. Ya. Este de aquí es una caña. Ábrele. ¿Jugaron a besarse ustedes? No, nos han pagado. No nos han pagado y voy a confundirme los dedos. Ah, ya, es cerveza. A ver, ábrele. Esta cerveza que nos dieron. Verás que tengo que ir a cantar. Ándate a la verga. ¿Cómo vas a jugar? Haz lo que hiciste con el concepto de los chicos dulces. Sí, dile. ¿Qué? Que estabas un poco indispuesto. Ah, ya. Que estabas al 98. Te faltaban dos. ¿Cuántos dedos en el culo? Dos dedos en el culo. Para estar al 100. Estaba al 98, le faltaba un partido de fútbol. Le faltaba un partido de fútbol. No entendí. Estaba al 98. Repita su chiste aquí. Estaba al 98, le faltaba un partido de fútbol para estar al 100. Es que faltó por un partido de fútbol. Y después nos dijo que no se sentía. Que no se sentía al 100%. No existe el debate. Sí. No, pues. Otra cámara en lugar de dos. Esa ya de la vuelta. Y una cámara. Oye, tenía que traer micrófonos, pues. Sí. No, aguanta. Sí. Juego. Que tome primero. No, ya. Verás. Ay, maricón. El juego es. ¿Qué probabilidad? ¿Cómo era? Yo nunca. Mi barquito está lleno de. ¿Quién está tomado soy yo? Oye, sí, el barquito también es bueno. No, pero ya dijimos. Pero complicado. Nunca. Pero más rápido, acaba más rápido. ¿En serio? Un turno, el que pierde falla. Cabrón. Dos turnos. Verás, dos turnos, el que los dos que pierdas toman medio vaso. No, primero pierdes shot. Pierdes shot. De una. Ya, dale. Este va a ser mi barquito, está lleno de. Ya, dale. Cosas, a ver. Un nombre de. Dale, inicia tú. Ya, mi barquito está lleno. Así empezamos, papá. Las cosas, Dios, así wey. Y así. Nunca has jugado. Mira, sí, tú propones. Mi barquito está lleno de artistas de reggaetón ecuatoriano como Oveja Negra. Waldo Johnny Lexus Audi
Reggaetón, ¿no? Sí. Nerian. ¿Ya dijiste? ¿Quién es Nerian? Nerian. ¿Hay algún Nerian? ¡Cállate, dale! Él tiene trunco, él tiene trunco, él tiene trunco. Él no puede tomar. Y el Nerian en su casa. El Nerian produciendo su video. Nerian. Bueno. ¿Qué grabando? ¿Dónde grabando, Nerian? Sabe. Sabe. ¡Ay! Sabe. Es que no toma. Sí sonó. Sí, perdón. Ya te perdón yo. Te toca, pon uno. Mi barquito de papel está cargado de youtubers ecuatorianos como Brandon. Youtubers. Como Quique. Como Asimo. Como el Champ. Nancy. Logan. Verga, era ese el mío, Felipe Crespo. Anthony Swag. Mallita. Sí, lamentablemente. Antes no llegabas ni a dos vueltas. Sí. ¿Es que soy Brandon? Ya dijeron. ¿Hay trago o qué? Sí. Ah, sigue siendo. Tiene miedo el maricón porque tiene gastritis. A ver, ya. Vamos cherlazo ya. Yo. Vamos cherlazo ya. No, vamos cherlazo. ¿Cómo? Es que es muy chévere los cherlazos. Sí. A ver, yo. ¿Dónde vas? Ya. En el tute. Dos. Un tute en el culo. Eso dicen que. A ver. Sí, dicen que es bueno. Ya vamos yo a los voy a poner difíciles. Ya. Mi barquito está lleno de ministerios del Ecuador, como como el Ministerio del Ambiente. Ministerio de Salud. Ministerio de Educación Pública. Pero, ¿y por qué dijeron los dos ellos? Es que para acá, sí. Tú. Yo estoy valiendo verga. Ministerio, ya dijiste ambiente. Sí. Ya dije. No sé. Ya, toma. No creo. Deporte, maricón, trabajo. Pero reggaetoneros. ¿Y ustedes por qué se dan tutes y yo tengo que tomar? Porque tú solo sí yo soy tuter, sí puedo tomar. Sí. Yo también soy tuter. Vale, verga. Yo sigo el siguiente hasta eso. Piensa el siguiente, Jackson. Qué asco. ¿Por qué ustedes se besan y yo tengo que tomar? Pum, Nexa, el siguiente. Mi barquito está lleno de. Peladas que han pagado piso en este departamento. Pero yo no sé, pues tú tampoco. Ah, es cierto. Que para que diga un nombre. Pero vamos a perder nosotros. ¿Por qué se iban a inventar? Otro más corto. Más corto. con menos nombres. Sí, porfa. Oye, cabrón, se van a pensar que soy un hijo de puta. ¿Sí eres? No, dale. No eres. Pero deja el beneficio de la duda. Mi barquito está lleno de platos típicos del Ecuador. Típicos, sin ser típicos. Que sean. Típicos de Saraguro. Cállate, vamos a ver. Entre 1880 y 1990. Dale. El encebollado. Locro. Ya pingacho. La fritada. Guatita. La lavandera. La lavandera. La bandera. Ya. Dale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Manaba. Dale, se verga. Toma, estúpido. ¿Qué plato típico dices? Sí, no sé. Sí, hay bastante, oye. Sí, hubiera dicho yo, porque es mi plato típico de Ecuador. Bollo. Es lo mismo. No puedo ir borracho. No vas a ir borracho. No vas a ir. No pierdas. No, sí está fuerte. Juega bien, pues entonces. Claro, juega bien. Juega bien, pues entonces. Estudia. Trago. Cristal. Cristal. Se le ve nomás. Pero este es de un sabor así. Ay, medio princesa. Sí, te toca, pongo una, Diego. Mira, solo hagámoslo rápido. Dos más y ya. Oye, qué asco. Dale, oye. Es que todo es fácil. O sea, se me ocurren full fáciles. Culitos de Diego. Exnovios de Diego. ¿Qué le bajó a Jonathan? No va a llegar a ti. Creo. Ya. No, hay muchos. Ya. ¿Qué pasa? Él ya lo superó. Ya lo superó y te perdonó. Mi barquito de papel va cargado de personajes de Pokémon. No, Dragon Ball, dijo. Dragon Ball. Majin Buu. Picoro. ¿Qué dices tú? Majin Buu. Picoro. No, tú. Majin Buu, Picoro. Goku. Vegeta. Gogeta. Krillin. Tenchihan. Yamcha. Cell. Al Freezer. Pam. Cooler. Yajirobe. Maestro Karim. Dende. Mr. Bobo. Oh, pay, pay. Dende. Broly. Aguanta, yo me sé. Bardock. ¿Cómo es el que dice? Pa, para, pa. Pa, Bibi. Ya.
Kamisama. Rico prietas, Majin Buu. Nadie dijo Vegeta. Ya dije yo. Ya dije. No, toma. Trunks. Yo dije, ya, yo dije. Vegeta. Yo dije Goku. Sí, de hecho, no. Ya, yo dije rápido. Vegeta. Yo dije Vegeta. Tú no dijiste Vegeta. Tú dijiste Vegeta. Toma, toma. Para, para. Toma. Qué rico aprieto. Ahí había full, ¿no? Ya tengo. Así que nunca dijeron. Yo decía Trunks. Ya, pero toma. Ya tengo que irme al show, mamá verga. Ya nos vamos, ya nos vamos. Toma, para, no quería decirlo. No quería decir tan rápido. Toma, verga. Maricón, está mucho. Y tomo lo mismo el TBM. Eso me vale verga la vida. No es fuerte, no es fuerte. Este cristal no es fuerte. Sí, sí, estamos medio atrasados. Ya acabamos, y ahorita ya acabamos. Ya. Tranquilos, chicos. Así es, Diego. Siempre planta a lo que ya tiene prometido desde semanas. A ver, están... no me han perdonado eso. No, eso vale verga. Siempre me valió verga. Sí, de hecho. A ver. Mientras nos prestes tu departamento para dormir y hacer fiestas, nos vale verga. Hoy nos vale verga. Ya mañana lo verga de ti. Último, último, último para acabar el recreo. Mi barquito está lleno de personajes de los Simpsons. Ay, me trabo. Dale. Tales como Homero J. Simpson. Mars. Casi digo Maestro Rossi. El... Jefe Gorgory. Milhouse. Bart. Maggie. La señora Krabappel. El reverendo Anchundias, ¿no? Skinner. No es reverendo, ni siquiera es Anchundias. Eres... No es Anchundias. Ya dijo dos. Y no es Anchundias. Yo dije dos. Miembros del Parlamento Andino. El Magíster de Finanzas 2. Miembros del Gabinete. ¿Qué? Anchundia, Anchundia, la Anchundia. Candidatos a la alcaldía de Quito. Te toca a ti. Apu. Apu. El apellido. Es que un apellido. Sí, sí. Ni Apu se lo sabía. Nagasama Hagasaki. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Qué hay en el Kinerio? ¿Cuál es el taca, taca? ¿Qué dice Antoine? Era chévere. No, no, ni verga, ni verga. Me pegaste otra vez. ¿Qué verga? ¡Cállate! Manjula. Pegaso. Hueco, cabrón, sí. Se llama Varicela a los 10 años. Ese fue el recreo más corto. El recreo más corto, porque alguien dice que tiene que trabajar. Ay, sí, fue largo, me te demoraste full en una hueá. Ojalá alguien hubiera dicho eso en el concierto de los chicos dulces. No puedo faltar, no podía jugar fútbol, los chicos dulces. Para eso fue este podcast, para sacarme en cara de mis errores. Las veces que no te he podido amar como te he amado el cosas resto. Que te arrepientes, dijimos. Bueno, como el hecho de haber no me arrepiento de haberte amado. No me arrepiento de haber confiado en ti. Nos vamos del recreo, ya. No me arrepiento de haber esperado, de haberte superado. Sabes que no me arrepiento porque tal vez y es que ese Brando fue muy... Bueno, amigos, estamos en esta otra parte. Esta es ya la última. Apúrate, parte. Apúrate, Dani Ocean me está esperando. Sí, ya, ya. Dani Ocean. ¿Llamó? Está. ¿Qué fue, mi hijo, Dani? No, está. Está parado. En puta. Que no hables. Ni siquiera quería hablar conmigo. Porque ya estoy tarde. Pero, pásame, no, yo le llamo. Ya. Yo le digo que colite, que estábamos grabando un gobierno. Ya. A ver. Tenemos anécdotas, ¿no? Anécdotas. Anécdotas. Tenemos anécdotas para este segmento. Esto es muy rápido. Solo leemos anécdotas que... Ah, de la gente, qué lindo. Sí, de la gente. Qué lindo que valores a tu gente. Obvio. No como ya sabes quién. ¿Cómo cuál? Uno que tenía... Sí. Uno que tiene rastas. Tiene rastas. Y es youtuber. No les voy a decir más. Y medio bigote. Y medio bigote. Y medio huevo. Medio estúpido. Y medio huevo. Y es medio hombre. Y es mediocre. A ver, yo tengo una, yo tengo una. Yo tenía uno bueno. Anónimo dice, bueno, esto me pasó por ahí del 2018. Recuerdo que por esa época tenía 12 años. Y pues yo tenía muchas ganas de tener una moto. Y yo siempre le pedí a mi papá, hasta un día pues encontré unos mensajes a mi papá con una mujer que no era mi mamá. Muy raro ese cambio de historia, ¿no? No sé, quería una moto. Quería una moto. Y después encontré a mi papá sin infiel. Yo quería montar una moto y mi papá le estaba montando a la vecina. Ahí tiene conexión. ¿Ahí tiene conexión? Sí. Y le tenía agregado con un nombre de empresa. Ja, ja, ja. Total, al siguiente día yo le escribí desde el celular de mi mamá a mi papá y le dije que una persona estaba vendiendo una moto. Y mi papá me preguntó el nombre de quién estaba vendiendo y le dije el nombre que tenía agregado a su amante. No tardó más... De 5 minutos en llegar a la casa, entró a mi cuarto, me pegó, me preguntó que dice que dónde estaba el celular de mi mamá y luego salió de la casa. Nunca más volvió y mi madre nunca más supo de por qué se fue. Más dice que más que todo me arrepiento de lo que hice por mi madre. Se quedó sin marido y yo sin padre. Qué triple hijo de puta. Pero no le han vuelto a ver al man. No, pues dice que no, se fue. Nunca más. Así que sí tenía que ver la moto. Ah, ahí entra la moto. Ahí entra la moto.
Oye, ¿cachas perder a tu papá porque tú le dijiste a tu papá que le fue infiel a su mamá? Es que querías una moto. Solo querías una moto. Y espérate, mi papá. Y tu mamá se quedó sin pareja. Y sin moto. La moto nunca. Mi papá se va y la va. Sí, bueno, y mi moto. Yo he mariposa, ¿no? Me ha querido una... La va la moto. Así es, toda esa gente que... Es un factor común, ¿no? Toda esa gente que quiere moto es porque no tiene papá. Por lo general. Por lo general, la gente que quiere ¿tú moto. ¿Le dirías a tu mamá que tu papá le está siendo infiel? Por una moto. Por una moto. ¿Qué moto? Por una moto. ¿Qué moto? ¿De qué moto estamos hablando? ¿De qué moto vamos a hablar? No, 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 yo... Una moto, mami. Yo no le diría ni verga. ¿No? A mi papá sí le diría. ¿Me entiendes? O sea, sí, sí. ¿Qué te pasa? No, yo no tengo esa confianza. La moto, le cuento a mi mamá. Ahí claro, tendría moto. Ah, tonto. Pero, ¡qué verga! ¡Imbécil! Perdiste aguanto, la moto. Aguanta. ¿Cachas que? ¿Y tu papá? Es que escúchame. La relación del papá estaba tan frágil en esa familia que bastó una cosa que supiera para pegarle al hijo e irse. O la mamá era muy tajante. Oye, pero raro el man que le dice que la moza está vendiendo la moto, ¿cachas? Pero es que con esa le mandó indirecta de que ya sé que tienes moza, nada más. Pero solo con eso el man valió verga a la familia, adiós. Dijo adiós familia, chao. Verga. Top 5 familias destruidas. Por una moto. Por una moto. ¿Cuántas familias en el Ecuador no han sido destruidas por una moto? Sí, sí. A veces se lleva. A veces se lleva angelitos. A veces se lleva angelitos tranquilitos, iban sin casco y sin camisa con la mano. No, no tocaba Byron. No tocaba Brian. Brian. Brian Estefano. Cecilio. 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 A ver, yo tengo otro. Ángelo. Es Ángelo. Qué tonto. Eso, güey. Este es de una man fea, dice. No. Qué fuerte que son ustedes, güey, para poner. Qué fuerte esos chistes. Este cuéntate. Es bueno, el del embarazo. Cuéntala. Escúchalo. Anónimo, ¿qué más loco soy de Tumbaco, Quito? Ah, es por aquí, ve. A ver. Pues la anécdota que te voy a contar es fuloca. Embaracé a mi prima. Pero el punto es que ella no sabía, porque yo le había mentido que en sí no terminé dentro. Pues al siguiente día era una reunión familiar, por lo cual el día donde sucedió eso me quedé a dormir. Pues el día de la reunión cabe y acontece que el novio estaba invitado. Y pues a lo que ellos también tuvieron un momento donde se desaparecieron. Bueno, yo estaba tranquilo, pues parece que ellos tuvieron relaciones, porque ella me había contado que ya tenía muchos sustos, que siempre, claro. El punto es que pasaron 3 meses y ella no le bajaba, dice, por lo que yo me enteré por el amigo del novio, por el cual ella la única persona que sospechaba era del novio, no de mí, porque según el mal le ha dicho que había terminado afuera. Claro. Dice, pues te cuento que ahora soy un hombre feliz. Para iniciar, ¿no? No como el novio de mi prima. Ya, Tengo moto. Tengo moto. Familia. Y no un hijo. Viendo cómo su hijo se parece a mí. Y el novio y mi prima siguen creyendo que es de ellos. Bueno, pues... Bueno, igual y la prima sí sabe que no es del novio. A la burra. Pero no tiene mancha duda, porque es como que tú tuviste y tú le dices, no, nada. Ah, bueno, me quedo como ese... Nunca sospeché de ti. Pero ya, pero a ver. yo pensaría que no. Escupió en la espalda para que ya había terminado adentro. Bueno, dice, la cuestión es que siguen creyendo que es de ellos. Bueno, pues cuando me acerco al bebé, el bebé no sé, pero creo que sí lo sabe. Pero hace conexión. Hace nomás de una. Me pide una moto. Me abraza y quiere jugar conmigo. Me dice, papi. Pues se siente muy raro y creo que dice que toda mi vida me voy a sentir así. Me voy a arrepentir de eso también. Ustedes se arrepienten de plata. Esas son cosas de arrepentirse. Maricón. Tú dirías, en ese caso, tú dirías. Tú dirías el nombre del tipo. No, mentira. No puedo decir. Pobre, no, te harías cargo del niño. Dañas otra familia. No me la cargo. Tú te harías cargo. Embarazaste a tu prima. A tu prima, cabrón. Tu mamá toda la vida te va a decir. ¿Sabes que tengo unas primas suaves? Bien, suaves. Ahora, ese yo hijo, las puedo embarazar. No, ese hijo sale guapo. La parte más guapa que tengas de ti. Ahí se parece. La hombre como busca la parte más guapa que tengas de ti. Y ahí salió. Y tú dices, ese hijo es mío. Y es inteligente, amable, buen niño. Con niño, futuro. Nació hablando inglés. Niño genio. No sé qué. No. Me aguanto. Ya, tengo un show. Tienes un show, nos vas a dejar. Le está haciendo la de artista. Sí. Está haciendo un performance. Ustedes me dijeron que se iba a acabar pronto. Tengo que ir. ¿Sabes qué? Bota el micrófono. Pila. Ustedes me... Oye... Respétame. Como no, lindo. Sí, verás, papi. Respetabas. De verdad, si tienes que irte, despídete bonito de la gente y nosotros sacamos el programa. Te puedes reemplazar como... ¡Eh! Sí. Y Brandon, te vas a reemplazar. Como siempre que vas, cariño. No, acábalo. Se va a poner así. ¡Hijo de puta! La modernización en el mejor momento. El anuncio va a salir justo cuando Diego se va. El mejor anuncio. El mejor anuncio de El Máscar. 20 minutos.
No. Ya, bueno, me despido. Gracias, tengo un concierto. ¿Qué tal te gustó el podcast? Me encantó. No, gracias, muchachos, por invitarme a este programa. Es mi casa, ¿no? Estamos... Sí, sí, ya, hasta que regreso vamos a seguir aquí. Estás haciendo de tu casa. Sí, ya que te vayas. Por favor, no quiero que la cosa que, de la que más me arrepienta sea de la fiesta que están organizando en mi casa. Nadie sabe. Yo voy a dormir. Y el estado que pusieron de fiesta. Digo el verga de Brando que puso. Fiesta en el departamento de DBF. Brando, así que por favor, no hagan bulla. Ya saben en dónde no hacer bulla. Les expliqué muy bien. Yo te hago hincapié. Salió una nueva canción mía. Y algo nuevo que tengas también. Esta vaina sale el lunes, así que ya salió. Ya salió mi nueva canción Ateo. Vayan a escucharla. Es parte de un proyecto llamado El Diario de DBM. Un álbum increíble. Así que espérense. Disfrútenla y quédense con estos muchachos. Al final vamos a poner en mi casa que la van a cuidar. Sí, sí, obvio. ¡Brando, ven! ¡Brando, ven! Ahí viene el otro TTV. ¡Brando, ven a salvar este video! ¡Salva el video! ¡Brando, salva el video! Bueno, tenemos... ¡Mi trago! No. ¡Ay, cierto! Toma tu trago. Tenemos una anécdota. Y bueno... Más. Sí, viene la parte divertida del video. Voy a animar este video en lugar de participar. ¿Qué les parece? Me parece mejor. En lugar de participar como siempre. Toma. Voy a... No te creo que vayas a tomar. Salud. De puta. ¿Qué verga te pasa? Tú dices que te odia. Sí, es que no te gusta el trago. Y no me gustó. Estuvo tan asqueroso. Tienes un micrófono, mamá. Sí, sí, cierto. Te damos. Es que no, eso les digo a ustedes. De aquí solo animo. A ver, ¿cuál es la siguiente historia? Suéltala. Mira, hay algo de lo que te arrepientas. Algo de lo que me arrepienta. El micrófono, mamá. Es cierto, sí. Algo de. Esto está súper incómodo así. Lo que extraño la mesita. La mesita es muy de podcast. Sí, la vamos a traer. A ver, ok. Algo de lo que me arrepienta. No, Diego estaba increíble así. Diego estaba así. Todo el tiempo. Diego estaba así. Y yo así. A ver, vos. A ver, no se lo me ocurre. Lo más fuerte que te haya pasado. Digan la historia y en eso piensa. Por ejemplo, mira, yo, no se me ocurrió. Yo me arrepentí de no haber contestado un correo y me pude haber ido a Qatar. Yo de no haber comprado Bitcoin y de no haber vacilado a muchas chicas porque estaba muy enamorado y en lugar de terminar... Diego de no responderle el mensaje a un productor que ahora es Bizarrap. No se me ocurre. A ver, digan la historia y lo voy a pensar. Ya, listo, a ver. Dice, ¿qué huevada me arrepiento de haber enviado un nude? Este es Maite Kumbal. Ay, mujer. Sí te creo, porque este es muy de broma de panas, ¿no? Sí, se me subió un nude. Pero bueno, dice, en realidad no le envié, se me subió de estado, dice, por error. Esto pasó a las 7 a.m. ¿Quién chucha está caliente a las 7 a.m. enviándose nude? Sí, yo me levanto caliente, pero no enviar. No estás como... Y debe estar otra persona igual de caliente. Y además debería estar chateando. Ah, no, como que nada, estoy caliente. Oye, manda un pack. Yo creo que así justo fue. Me levanté y quise un pack. A veces pasa, ¿no? No, se levantan y se hacen la paja. Sí. Y es bueno, ¿no? Es rico. Sí, es rica. Es rica. Antes o después de dormir es muy rica. Pero la verdad es que no mandas un pack. A las 7 a.m. Qué pereza. Sí. Qué pereza irse a tomar. Ah, sí, eso sí está. Aunque esto es... El micrófono. Es cierto. Eso sí está muy imposible. Bueno, la cuestión es que dice que pasó a las 7 a.m. y borró. Oye, da calor aquí en estas luces. Me dormí 2 horas. Me levanté a las 9. No escuché. O sea, la man envió el pack, dice que lo envió, y se durmió 2 horas. ¿Esto es claro o no? Ah, literal. O sea, fue despertarse caliente, hacerlo y a dormir. Volverse a tumbar. Y la huevada es que estuvo 2 horas subido esa huevada. Me llegaron 3 mensajes de amigas respondiendo es el estado. Que según yo, borré, pero las personas que tenían WhatsApp Plus lo podían ver. ¡Verga! ¿Cierto? ¿Tú no sabes lo que es WhatsApp Plus? No, ¿qué? O sea, la man borró y aparte de eso le podían ver. Claro, la gente que tiene WhatsApp Plus, así tú borres el estado, lo sigue viendo. No sabía qué hacer, quería morirme, desaparecer. Bueno, al final me descargué WhatsApp Plus, hice todo para eliminar definitivamente ese maldito estado. Es que queda todo el día, ¿no? Claro. ¡Qué verga! Estuve toda otra hora intentando y al final eliminé mi cuenta de WhatsApp. De ley eso lo borró. Al fin. Es algo imposible de que se te de borrar, ¿no? Ya, ya. Se está subido. No, ni si verga. Alguien hizo captura. Ya basta. Solo ahí nomás, sí. Ya valiste imposible. Verga. Dice, y bueno, después me llegó un mensaje de Instagram de una cuenta diciéndome que tenía mi nude. Yo también lo tengo, pendejo. Y que si no le mandaba, y que si no le mandaba a otra, le iba a subir, obviamente. ¡Qué hijo de puta! Ni siquiera es un extorsionador morboso. Sexual. En lugar de querer plata. No quiero plata, quiero otro igual. Otro quisiera. Pero plata, ¿sabes no? Que claro. Entrarías en un círculo vicioso de que jamás puedes borrar los nudes que se mantiene. Porque le están dando otro. Y que claro, no asegura sí. Que el man te diga, tengo dos. Claro, sí, ahora tengo dos, quiero otro. Si no, tengo creo otro. Que eso es lo que siempre cierto. Pasa, de hecho. Cierto, te voy a mandar otros 3. Y ahí sí ataca. Y ahí te voy a ver. 5. Es verdad, terrible. Tengo que trabajar para él porque él tiene mucho. Dice, bueno, la cuestión es que por eso también volví con mis actual novios. Pues hablamos
habíamos peleado y el nude era para él. Entonces, como buena excusa para escribirle, le mandé con la captura de esa cuenta y volví. O sea, lo del novio no se arrepiente. Solo se arrepiente el último. Ah, ese es... Di lo gracioso que estuvo esa historia. A ver. No, es detector de maricones. Ah, ¿en serio? Con razón, está al 100. Alguien en el público, alguien en su casa. A ver. A ti. Digo, a ti. Bueno, esa historia estuvo chévere. A ver, otra. Ah, yo voy a decirte lo que sí. Me arrepiento. Claro, con eso acabamos de ver. Sí, sí. A ver, la verdad, si les soy sincero, no pensé en lo absoluto en que me arrepiento. Estaba distraidazo en la historia. ¿Y por qué chucha das entrada? Ah, pero sabes, no me arrepiento de haber enviado un nude. Todos estuvieron muy bien. Y no creo que se me filtre. ¿Alguna pelada que te arrepientes? ¿Una pelada? No, tampoco. Las de dos. No haberle hecho. De no haberle hecho. Ah, una historia así puedo tener. A ver. Deja pensarlo. O de no haber ganado plata por algo que no hiciste. Un contrato que se te fue. Un contrato que se me pero fue. Pero que fue así bien verga, así pesado. Deja de repetir todo lo que decimos. No, algo pesado. Algo pesado. Párale un rato hasta acordarme de algo terrible. No podemos, no tenemos tiempo. Ah, ok. Es que el tiempo televisión. Bueno, sí, cuando dije que una chica que nunca le hice, sí me acordé de una vez. Era una chica de Manaví súper linda que tenía un hijo y un esposo, así. Y por eso. Un hijo y un esposo. Un hijo y un esposo. Por si tenía dos esposos. Porque los dos son contables. Uno de hijo y uno de esposo. Por si acaso el corte que fue feo ahorita fue porque la cámara ya estamos grabando. Poco más con el celular ya mismo. Y hemos grabado con dos cámaras diferentes, con dos memorias diferentes. Dos baterías. Y no fue porque tuvimos que parar porque empecé a revelar la identidad del esposo y del niño. No, 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 no tiene nada que ver con eso. Es otra cosa. Bueno, el punto es que. Bueno, voy a contar dos que ahorita me hicieron acordar de otra. Bueno, me ayudaron. El uno es esta chica que era muy linda, era de las más lindas que he visto en mi vida, pero tenía un esposo y un hijo. ¿Ya? Entonces me daba miedo, pero luego me enteré que ella estaba como enamorada de mí o algo así. ¿Y por qué no lo hiciste? Porque me daba miedo. O sea, porque seguía como... teniendo el esposo y el hijo. Claro, ¿no? Porque era una cosa muy densa por naturaleza, es muy denso. Porque el amor no borraba al esposo. Y el Michael, ¿y por qué no? ¿Cuál es el problema? Bueno, esa es la una. De ahí la otra es un video una vez que hice... ¿Para CNT? No, ese sí me gusta, no me arrepiento. Ah, eso justo estaba diciendo que... ¿Te arrepientes de haber contratado a CNT? Puede ser, pero no, de todo. Eso estaba justo diciéndoles que... No hay muchas cosas de las que me arrepienta porque por lo general tiendo a verle el positivo. Así te vaya mal. A la vida. Así valga verga. Así valga verga. Igual no me engaño como para verlo bien, ¿no? Pero por lo general intento extraerle algo chévere y digo, ah, mira, gracias a esto pasó esto y así. Entonces en mi vida casi no ha habido nada que me... Prende el micrófono. ¿En qué momento lo apago? Brandon, sería algo chévere que hablaras, pero con el micrófono prendido. Todo el putas. Ya le prendí. Entonces, bueno, el punto es que no se me ocurría nada, pero ya pensé en alguna vez hice un video que no me gustó nada y justo era de un tema que me gustaba mucho. Le cachan al Skynet, pa. No. Al de, ¿sabes qué me dolió? ¿Sabes qué me dolió? No sé qué tipo de videos ves, Brandon, pero no. Bueno, era un video viral en su época. Algunas personas sí lo cacharán. Entonces una vez le hice un review así súper completo y me quedó tan mal. Y solo por subir. ¿Subiste? Lo subí y al cabo de unos meses lo borré, pero ya ya no te gustó. Ah, ya no está entonces. ¿Y ya le fue no bien o lo fue mal? Le fue bien. Ajá. ¿Pero por qué lo borraste? ¿Tú no te estás feliz? Claro, no me gustaba a mí. Entonces, bueno, eso es de las pocas cosas que me arrepiento. Pero bueno, por buscar algo, la verdad. Como en general, soy una persona muy feliz. Para alguien que hace muchas huevadas, es difícil que digas que no te arrepientes. Sí, 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 me mido en las cosas igual. Solo soy un payaso cuando tengo que hacer un podcast. Ah, y de ahí no. Con otros payasos. En general, lo hago todo con mucha mesura. Pero bueno, amigos. Brandon Mesura Mina soy yo. Pero bueno, amigos. Amigos. Bueno, ya con mi historia íbamos a terminar, chicos. Sí, muchas gracias. Un shot más. Aquí tengo agua y estoy bien. No le mezcles con agua. No, dale trago puro. Qué tonto. ¿Por qué no cogiste tomar en mi tacita? Ah, ya, porque cogiste la otra taza, es lo mismo. A ver. Salud. La verdad no estaba tan asqueroso porque sabe como a fresitas. A ver, prueba. Dos más y aflojas, ¿no? Levemente asqueroso, nada que no me espere. Por lo general el trago sabe a eso, ¿no? A trago. ¿Tú? Bueno, chicos, muchas gracias. Yo soy feliz. Le van a poner en el título FT, es que soy Brandon, o les vale ver. Soy Brandon, FT. Jonathan, di bien, pico. ¿Cómo te llamas? Disculpa. FT Dani Coronel. Dani también va. FT Dani Coronel. FT, el repartidor de pedidos ya, que justo nos interrumpió. Me acaba de entrar. Dani Ocean. No, ya tengo el título perfecto para el bait. A ver. No fui a Danny Ocean por ver este podcast. Qué bien, que no pude conocer a Danny Ocean. No conocí a Danny Ocean. Prefiero... Dejé plantado a Danny Ocean. No. Sí, cachan. Así, hueveando más que Danny Ocean. Danny Ocean.
mayor que... No, menor que Hueveando. Hueveando episodio. Tal. Sí, está bueno, está bueno. Ni verga. Bueno, chicos, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente podcast. No, tal vez no conmigo, pero ahí en general. Ya vale hacer la tercera parte. Piden contigo la tercera. Sí, no, está muy divertido. Hoy casi la hacemos. Contemos el que contemos. No es que quisiéramos hablar más, pero hoy vamos a grabar otro. Pero ya con este tiempo y con esta hora... Dos minutos. De menos dos minutos. Creo que no, ya está apagado. Ah, ya, genial. Despide, bueno, despide, hablemos de eso. Comenten minutos. De qué cosas se arrepienten ustedes. Ah, sí, muy cierto. De qué se arrepienten ellos, pues. Mm-hmm. O son como yo que no se arrepienten de nada. No te arrepientes Tim, de ningún no paro. Me arrepiento de nada. Tim, me arrepiento de mucho. Like, no me arrepiento de nada. Comenta aquello en lo que te arrepientes. Suscríbete si es las dos. Dona. Dona, no, suscríbete si viste el video. Unirse al canal, sí. Claro. Ser. ¿Cómo se llama cuando recibes? Verga, no sé. Ser recíproco, ser grato. Ser chévere. Ser chévere, like. Bueno, chicos. Yo también quiero ser cristiano, like y comenta. Eso. Si amas a Diosito. Si amas like. A Diosito, si amas a tu mamá. Si amas a tu mamá, like. Le hago, tu mamá te está viendo, mira. El man, cuidado. El man de la moto, de ley tiene que. Suscríbete, amar a tu mamá. Suscríbete. No ama a su papá. No, así de ley. Oye, gracias por invitarme a este nuevo gracias, Ñaño. ¿Cuándo hacemos nos veremos el siguiente? Nos veremos en la parte 3 con Brandon. ¿Cuál de qué número es este? Depende que este es el 27. Music Session, ¿cuál quieres? Session. ¿Cuál quieres para darte ese exclusivo? A mí yo quisiera la 69, ya están cerca. Está lejísimos, mamá. Okay, okay. Pero está lejos, bro. 27. ¿Cuánto vas a 69? ¿Tú quieres 69? ¿Pero cuánto es? ¿Cuánto va? 27. Vamos a ir a 27. Está full, está full. No, no, entonces... La 30 quiero. Ya, la 30, pero puedes vas a santo. Ah, ya sí, hagamos. ¿Qué número me dijeron? 27 estamos. Estamos 27. Pero vas a santo. El 28 se graba. De una, puede ser que vaya a santo. Igual siempre que vaya a santo, grabemos un hueveando. Y ah, cuando, sí. Cuando ustedes vengan acá, también grabamos otro. Grabamos un hueveando. Claro. Bien, me gusta. Mentira. Bueno, chicos, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse. Aquí dejamos nuestros arrobas. Seguirnos arrobas siempre. De los 20 que entraron aquí al set. Paul, lo siento. De los 40 arroba que hablaron atrás. Ecuador. Lo siento, Paul. De verdad. Arroba Marathon también. Arroba Marathon. Gracias es que a toda la gente. Está usando una camiseta Marathon. No. Esto también participó. Gracias a toda la gente que está viendo esto. Gracias porque es hasta el final. Síganos en nuestras redes sociales. Sigan hablando en su nuevo canal. ¿Cómo se llama? Sigue siendo el mismo. No, pero su nueva página de Instagram. Perdón. Ah, sí, el nuevo Instagram. Es que soy Brandon como siempre, pero esta vez con K. Con o sea, K. En lugar de Q, U, K. E, con K. Es más cool. Brandon. La E sigue. Es más la chévere. La E sí se sigue, sí mantiene. La E sigue. Solo la Q, la U. La Q y la U se reemplazan por la aquí K. Aquí va a estar escrito. Por cierto, también, feliz cumpleaños a Israel, que hizo una fiesta temática con Israel, añito, oh, si estás viendo esto. Saludo, genial. Muchas gracias, de verdad. Espero que le hayas pasado genial. Nos hubiese encantado estar en tu cumpleaños, pero seguro en la otra será. Pero vives en Machala. Sí, está un poquito lejos. Un poquito lejos, pero de verdad. Ni verga iba, en la verdad. Gracias por... Cállate. Gracias por tomarnos en cuenta. Que tengas un feliz cumpleaños, felices 15 años. Y cuídense mucho la gente que hueveando. Hasta a la pronto. Gente que está cumpliendo años ahorita también, feliz cumpleaños. Hasta luego. Tengan una dieta balanceada. El fósforo es importante. La focha.